escénico. Vale, recordaros que esta sesión va a ser grabada y voy a leer, si os parece, el permiso de grabación que bueno, se suele leer cuando se hacen estos actos y estas cosas en la Universidad de Granada, ¿vale? No, pero tengo que ver el bot. Sí, sí, me refiero solo la imagen. Vale, lo que van a ver ellos. Vale. Está bien, ¿no? Bien, bueno, se ve mucho papel, pero bueno, es lo que hay. Vale. ¿Aquí? Sí. ¿Este icono? Sí. Para la cámara. Ahora mismo no está. ¿Y no se podría subir un poquito que no me haría? Ahí iniciamos cámara. Vale. Muy bien. Pues ya vemos que se está preparando Rosa. Mientras, como decía, os leo el permiso. La sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar a sus miembros o personas con un interés legítimo, debidamente acreditado, con posterioridad el conocimiento del contenido de la misma. Se recomienda a los asistentes que no sean miembros del órgano que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizados por el resto de los participantes. Queda prohibido la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o el dispositivo utilizado, por parte de los miembros del órgano a título individual o por cualquiera de las personas invitadas. Cualquier acción indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales, de lo que queda debidamente informado. Así que, nada más, habiendo leído este permiso, os informo eso, de que vamos a comenzar con el caso de Cartagena. Vamos a hacerlo en formato entrevista. Yo le voy a hacer unas preguntas a Rosa y ella nos va a ir contando cómo han sido esos presupuestos participativos en Cartagena, que forman parte de nuestro proyecto europeo de buenas prácticas, porque son unos presupuestos participativos con juventud que tienen unos valores y que tienen una trayectoria y una formación que bueno, pues que son admirables y que creo que pueden servirnos para que sean replicados en otros proyectos y en otros casos. Luego pasaremos a que las personas que han participado en los grupos de trabajo expongan lo que han estado haciendo, es decir, los tres grupos que han estado trabajando en proyectos participativos, en diseñar esos presupuestos participativos con jóvenes, nos muestren cuál ha sido su experiencia, a qué conclusiones han llegado. Y luego, por último, haremos como una evaluación de esas sesiones que hemos ido teniendo, de este curso formativo, y ya cerraremos. Así que, muy buena, Rosa, ya sí creo yo que estás lista, ¿no? Ay, sí, me quito la mascarilla que de momento estoy sola. Estupendo. Buenas tardes a todos. Y encantada de participar en esta experiencia tan bonita. Nosotros también tenemos que agradecerte que nos dijeras que sí cuando te contactamos y que te ofrecieras sin poner en ningún tipo de pega a todo lo que te comentamos. Pues muy bien, Rosa, ¿nos puedes decir, por ejemplo, tu cargo para empezar a presentarte? ¿Te puedes presentar un poco? Vale, muy bien. Pues mira, yo actualmente soy responsable de presupuestos participativos y jefa del área de transparencia del Ayuntamiento de Cartagena. Compagino los dos cargos, que a veces se complementan entre sí. O sea, un aspecto bastante interesante. Vale. Y bueno, sabemos, bueno, las personas que trabajamos en la Universidad de Granada conocemos vuestra trayectoria con los presupuestos participativos, pero ¿nos puedes contar un poco cuál es la visión que tiene vuestro ayuntamiento, vuestro consistorio sobre presupuestos participativos y juventud? Y un poco, ¿cuál ha sido ese proyecto troncal en el que habéis trabajado y que seguís trabajando, me consta?
Bueno, voy a empezar haciendo un poco una pequeña historia, ¿no? Los presupuestos participativos de ciudad empezaron en Cartagena en el año 2016. Fue una experiencia piloto que, bueno, se hizo con buena disposición, pero no teníamos práctica ninguna, ¿no? Y bueno, no salieron muy mal. La participación, comparando con el resto de ciudades, pues no fue ni mejor ni peor, ¿no? Una media normal. Y cuando finaliza esta experiencia, empezamos el primer proceso que se plantea ya en serio de presupuestos participativos de ciudad en 2017, ya trabajando con distritos y proyectos de ciudad, ¿no? Es cuando aquí empieza o nos planteamos trabajar con los más jóvenes y con los niños, ¿no? Porque es la esencia, es nuestra esencia, es nuestro futuro. Entonces, trabajar con jóvenes y niños es una inversión. Y entonces, pues planteamos una experiencia piloto en el curso 2017-18 con un colegio y un instituto. Para mí, los presupuestos participativos son un poderoso recurso para la eficacia de la toma de decisiones que consigue una mejora considerable en la política de inversión y que además va a ser apreciada y reconocida por la comunidad, ¿no? Y piensa que al final lo que se genera son soluciones y además se conocen los deseos de mejora que tiene la población y eso facilita la intervención para conseguirlo. Entonces se implica el ciudadano, el niño, el joven. Y esto, si lo llevamos al colegio o al instituto, serán los niños y jóvenes quienes conozcan mejor su centro y las necesidades que tienen. Por tanto, ellos deben decidir qué hacer y en qué invertir el dinero que el ayuntamiento pone en sus manos. Entonces, los objetivos del proyecto, como nos dice, eran, bueno, pues fomentar estos valores, ¿no?, democráticos en la juventud, ¿no? Para vosotros es importante, nos decía que ese es el futuro, ¿no? Y que además estáis conociendo. Es un poco el testeo, ¿no?, de qué necesita la población, de qué necesitan ellos, sí, y ellas. Sí, bueno, el objetivo principal era para en niños y jóvenes que participaran activamente de la toma de decisiones sobre asuntos que le afecten en su entorno más cercano, que tomamos como cercanía el colegio o el instituto. Luego teníamos más objetivos, como era fomentar la participación ciudadana y educarlos en valores democráticos, educarlos en el diálogo, en el respeto, la escucha, la tolerancia, la conciencia crítica y la participación. También queríamos fomentar la responsabilidad y el incremento de la eficacia y eficiencia de los recursos públicos, dar poder tanto a jóvenes como a niños para decidir en qué invertir parte del presupuesto municipal. Ten en cuenta que este año estamos jugando con 110.000 euros del presupuesto municipal. Entonces, para mí eso es un hándicap muy importante, ¿no? Por ejemplo, también otro objetivo era ayudar a que tanto jóvenes como niños crecieran sintiéndose parte de la sociedad y de la toma de decisiones, conocer de cerca las instituciones y en especial el ayuntamiento, que es la administración que tienen más cerca. Entonces, todos esos objetivos nos planteamos desde el inicio, con los jóvenes y con los niños. Claro, es que es muy importante, es lo que decía yo. Yo nunca entendí muy bien, ¿no? Yo soy politóloga, Rosa, y yo nunca entendí muy bien que hubiese, bueno, incluso hay países, ¿no?, que permiten a los 16 conducir y que no puedan participar de la toma de decisiones, de que son personas que viven en esta sociedad, ¿no?, de las decisiones de tu colegio, de dónde se pone un parque, ¿no?, que es para ellos y para ellas. Claro, claro. Es un poco absurdo, ¿no? Poder coger el coche y no decidir sobre cosas que te rodean y son más cercanas que un vehículo. Claro, y que al final es fomentar los valores democráticos, es que crezcan en esa dinámica de colectividad, de todos esos valores que has ido comentando. Nos decías que empezó el proyecto en el año 2016-2017, ¿verdad, Rosa? 2017, sí, en el curso 2017-2018. Ajá, experiencia piloto. Sí, y ha continuado esto, yo sé que sí, pero claro, las personas que están hoy en el curso querrán saberlo. Durante la pandemia, ¿habéis seguido trabajando de alguna manera en esto? Efectivamente, sí. Fue un hándicap, no sabíamos, de hecho empezamos más tarde el proceso participativo, porque empezamos en septiembre, octubre a sacar la convocatoria y demás, que no sabíamos si el curso académico iba a poder arrancar con media normalidad, ¿no? Entonces,
pues hicimos una apuesta muy importante en cuanto a decidir, venga, vamos hacia adelante, vamos a sacar el proyecto. Y bueno, y la respuesta fue grandiosa, ¿no? Porque el año anterior, la vez anterior, bueno, llevamos 3 presupuestos participativos en el centro educativo, para que todo lo sepa, ¿no? Mira, en el primero se presentaron, bueno, solo escogimos a un centro, a un colegio y a un instituto para hacer un poco el tanteo de cómo funcionaba y fue genial. La convocatoria primera abierta que hicimos en el 2018, se podía presentar cualquier centro y solo se presentaron 11, ¿vale? 9 colegios y 4 institutos. Y esta vez, en plena pandemia, se presentaron 31 centros. ¿Tú sabes lo que es eso? Hemos triplicado la participación. Es increíble. ¿Llegáis a saber por qué, Rosa? ¿Por qué de repente? ¿O porque crees que ya han visto cómo habéis funcionado en otras ediciones? Ese es la clave, ¿no? Sí, esto yo lo digo cuando voy por los colegios y los institutos. Esto es como el sarampión. Tenemos que contagiarlo. Claro, cuando ya ven la experiencia, ven seguramente lo contento y contenta que salen los chicos y las chicas, ¿no? Ya pues se animan más, ¿no? A participar de esto. Además, los mismos chiquillos se van contando, las familias que están viviendo ese cambio en el crío, porque también lo viven, también lo comentan con los amigos, esto llega a otros colegios que entonces llaman, oye, que queremos participar. Entonces, es un proyecto pues súper dinámico, que gratificante, yo qué sé. Tiene todo nada más que ventajas. No, sí, nosotros ahora vamos a hacer desde la Universidad de Granada, en la Noche Europea de los Investigadores, vamos a hacer una simulación, claro, que es lo que podemos hacer de presupuesto participativo, y nos hemos inventado un roleplay donde los niños van a gestionar el presupuesto de la Unión Europea para salvar el planeta. Bueno, y que hay mucho juego con este tipo de dinámicas y hay mucho, se pueden hacer muchas cosas y se puede adaptar sobre todo para niños y niñas muy pequeños. Y también ya para chicos y chicas que pues ya son adolescentes y que tienen mucho más conciencia de su entorno y de la toma de decisiones. Lo que dices de niños pequeños, en la experiencia del 17, nuestra experiencia piloto, dudábamos que los de infantil pudiesen entender que era un presupuesto participativo, pero nos dejaron muertos. Claro que lo entendieron. Pero mejor que nosotros, probablemente. Mejor, y además, los grupos motores que se dedicaron eso, porque iban por las distintas clases, pues le contaban que era un presupuesto participativo con marionetas, con guiñoles, con un cuento, con distintas dinámicas. Entonces, vamos, aquello era, yo de verdad, el equipo directivo del colegio que empezamos con ellos y nosotros nos quedamos muertos de ver cómo compartían perfectamente los críos y luego cómo votaron, porque claro, se le adaptaron las papeletas de votación, ¿no? Entonces, pues muy bien, la experiencia fue muy bonita, con todas las edades, con jóvenes, con críos y con más pequeñas pues todavía. Pues estupendo. Vamos a entrar un poco más en detalle. Rosa, ¿nos puedes contar algunos detalles del proceso o de las etapas o de cómo fue el procedimiento? Un poco más, hablabas de los centros, ¿cómo relacionáis, ¿no? el ayuntamiento con los centros? Sí, pues mira, lo primero que se hace es establecer unas reglas del juego, ¿no? O sea, ¿en qué consiste? ¿Qué se va a hacer? ¿De qué manera? ¿Qué vais a recibir? Todo eso, ¿no? Primero, y eso, como somos ayuntamiento, somos administración, pues tenemos que hacerlo a través de una propuesta a Junta de Gobierno, porque nosotros somos ayuntamiento de gran población, ¿no? Y entonces, una vez que se aprueba en Junta de Gobierno esa propuesta, donde va como si jugamos al parchís, las reglas del parchís o el damero del ajedrez, pues se publica y se le da difusión. ¿A través cómo? Pues a través de la Concejalía de Juventud, de Educación, que es la que tiene los contactos con todos los centros educativos, y se le ofrece la propuesta. Entonces, una vez que aceptan, bueno, se les pedía, porque no es gratuito esto, se necesita que el profesorado esté implicado y para eso les exigimos que hagan una memoria de cómo harían ellos un proceso participativo, de presupuestos participativos, ¿no? Y entonces, pues tienen que molestarse en fundamentarlo, en temporalizar y etcétera. Y una vez que lo han hecho, nos lo presentan. Y siempre hemos cogido a todo el que se ha presentado. De momento no hemos seleccionado ni discriminado a nadie. Si alguien
pues, por ejemplo, no ha entendido lo que era un presupuesto participativo, pues le hemos dado los 5 días de rigor para que subsanen y demás, se les ha explicado y entonces han vuelto a presentar su memoria. Entonces, hemos sido siempre integradores, siempre sumadores, ¿vale? Que no habéis excluido a nadie, o sea, si alguien no tenía muy claro, le habéis echado una mano, digamos, no. Efectivamente. Que habéis tenido facilitar, sí, ¿no? Que la gente se sume. Facilitado al máximo, pues que puedan participar todos los centros que hayan querido. Yo una vez que se presentaron, pues sí, luego lo primero que hicimos, bueno, aparte de aceptarlo, comunicarlo y todos los rollos burocráticos, hicimos una reunión general, estoy hablando ya de este año, por ejemplo, uh-huh. Que como hemos tenido que ir cambiando según pandemia, no pandemia y demás, pues este año en plena pandemia, pues lo que hicimos primero fue convocar una reunión general con todos los equipos directivos, los 31, de los 31 centros, 25 colegios y los 6 institutos, en el BATEL, que es el centro de congreso de aquí de Cartagena, con todas las medidas COVID, etcétera, etcétera, que para hacer una reunión de la marinera, y entonces fue presidida por la alcaldesa, porque aquí lo importante también es que los políticos impliquen, o sea, tener un liderazgo político, ¿vale? Todo proyecto participativo, si parte de un ayuntamiento, tiene que estar liderado por la más alta esfera, ¿no? En este caso es el alcalde o la alcaldesa y luego por los concejales. En esta reunión participó la alcaldesa y la concejala de educación. Entonces hizo la parte institucional, explicó un poco el proceso a grosso modo y ya luego pues la parte técnica la expliqué yo, ¿no? Ya expliqué las distintas fases del proyecto, que seguimos pues lo clásico, ¿no? De todos, información, divulgación, debate, la segunda recogida de propuestas, priorización de las propuestas, evaluación por los técnicos municipales, votación y publicación de resultados, ¿no? Y ya fui explicando pues, en qué consistía cada una de estas fases, que supongo que sabréis todos qué consiste, ya no me voy a repetir. Y luego lo que también hice en esa reunión es que participaran todos de los centros que han participaron anteriormente. Entonces explicaron su experiencia, un colegio, el José María de la Puerta, y un instituto, el San Isidoro de los Dolores. Entonces pusieron en valor la práctica que habían hecho el año anterior. Y eso enriqueció muchísimo, porque ahí vieron pues, en qué consistía el proyecto en realidad. Claro. Yo, esto que nos decía de la fase, de hablar, ¿no?, con otros centros para que expliquen su experiencia, bueno, este proceso de asesoramiento un poco de otros colegios, ¿no?, de mentoría, todo esto a las personas que están con nosotros esta tarde les va a sonar mucho. Precisamente durante estas sesiones, Rosa, han estado trabajando un proyecto con todas estas fases, diseñando para poder llevar a cabo estos presupuestos y hoy lo van a presentar después de tu intervención. Entonces, creo que están bastante familiarizados con todo esto que le contaba y también está bien para que vean la parte práctica, ¿no? Porque, claro, suena muy raro cuando no hemos puesto a trabajar quizás la ficha, ¿no? Vamos a diseñar unas bases, vamos a ver con quién vamos a contactar, así vemos cómo se traduce luego en la realidad que sería tu caso. Sí, bueno, pero es súper práctico. Si lo tienes todo claro desde el principio, desde las bases, todo sale rodado. Y saben todos a qué atenerse y cómo relacionarse y cómo hacer el proceso, en definitiva. Entonces, también quería decir que es muy importante, no sé si lo habréis hablado vosotros también, la labor del profesor coordinador, no sé si lo habréis nombrado, coordinador de cada centro, y de los grupos motores o coordinadores. ¿Eso lo habéis tocado? No, esa estructura quizás no nos hemos centrado tanto, lo hemos hecho un poco más abierto, pero si nos lo explicas o si quieres comentarlo, Rosa, nosotros muy agradecidos. Vale. Vale, pues mira, en cada centro, aparte del equipo directivo, siempre se le da al centro la posibilidad de elegir un profesor que sea la cabeza del proyecto en ese centro, ¿no? El que se implique y que haga de nexo entre el centro y los técnicos municipales, ¿vale? Si tiene que acudir a mí, llamarme o lo que sea, pues el profesor coordinador suele ser el que da la voz de alarma. Oye, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa aquello? Entonces, el profesor coordinador, junto con el equipo directivo, también se encarga,
antes de empezar con las fases y demás, que es muy importante el darle un sentido. O sea, es que me he saltado alguna cosilla. El sentido pedagógico, por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto participativo de democracia participativa y demás, pues tenemos que primero contar a los chiquillos y a los jóvenes qué es la democracia, de dónde viene, qué fundamentos, etcétera. Tenemos que fundamentar el proyecto dentro del centro educativo, ¿vale? Antes de empezar las fases, los chiquillos tienen que saber exactamente pues, qué es eso. Lo han estudiado, pero no es lo mismo que verlo en práctica. Que ve, por ejemplo, estudiar, como tenemos una página web, pues estudiaron la página web. Cómo habíamos hecho los procesos participativos de ciudad. O sea, se informaron, hicieron un estudio. El primer trimestre lo dedicaron a estudiar. Y también a ver desde qué áreas se podía trabajar, porque se trabaja desde la transversalidad en el centro, desde qué áreas se podían implicar mejor este proyecto. Una cosa muy importante, que iba a decir luego, pero por si se me olvida, lo digo ahora, es introducir el proyecto dentro de la programación general anual del centro, porque nos facilita muchísimo el poder trabajar en distintas horas sin tener que ceñirnos a la hora que el tutor tiene al grupo motor o que si vamos al recreo o por favor me das permiso para que el niño entre o el grupo motor entre a explicar a esta clase. El facilitar, el tener dentro de la programación general anual aprobado el proyecto implica que el claustro y el consejo escolar lo ha aprobado. Entonces, da mucha más amplitud de trabajo, ¿vale? Luego os iba a explicar lo de los grupos motores, ¿no? No, sí, yo la verdad es que me está sirviendo mucho porque hay pequeñas cosas que la verdad que yo no conocía y que me interesa bastante, ¿no? Porque son detalles que a lo mejor pasamos por alto a la hora del diseño. Pues mira, para mí es muy importante la elección del grupo motor en cada centro. Pero yo prefiero decirle motor porque cuando hablo con ellos, decir, mira, el motor de un coche, o sea, el coche no anda sin un motor, ¿verdad? Pues el centro no anda si no tenemos un grupo motor que lo dinamice. O sea, vosotros sois la gasolina que va a mover este centro. Entonces, con ese símil entienden perfectamente el trabajo que van a tener, ¿no? Entonces, pues, el grupo motor empieza a reunirse con el profesor coordinador, empiezan a diseñar un poco las estrategias, como ya tenemos establecidas las distintas fases, con el cronograma hecho, pues se distribuyen las visitas o cómo difundir el proyecto mediante pues, vídeos. Cuando estábamos en plena pandemia tenían que hacer videollamadas y hablarse de una clase a la otra porque era la burbuja y no podían visitarse, ¿no? Ya se grababan en vídeo, le mandaban un vídeo, hacían PowerPoint, lo mandaban. Ya cuando podían bajar y bajar dos alumnos, pues se iban a las clases y les explicaban el proceso. Entonces esa implicación es muy, muy importante del grupo motor. Pues quizás no lo hemos tenido muy, muy en cuenta, ¿no? Porque, bueno, pues el diseño queríamos que fuese más la estructura, lo fundamental, pero me parece que nos vamos a quedar con eso también, Rosa, y que vamos a darle una pensada para implementarlo. Y me gustaría saber, sé que me vas a decir que sí, ¿no? Pero, ¿cómo participaron los jóvenes de la votación? ¿Estaban comprometidos? ¿Lo habéis visto comprometidos con todo esto? Yo sé que la experiencia es muy positiva, sé que me vas a decir que sí, pero bueno, quiero escuchar, ¿no?, tu experiencia. En las votaciones, mira, el día de las votaciones fue el día de la fiesta de la democracia, por lo menos este año, ¿sabes? Porque les propuse como hilo conductor eso, vamos a hacer, sobre todo a los institutos, ¿eh? No te pierdas a los jóvenes, que los niños en eso iban más lentos, pero los jóvenes, les dije, ¿por qué no hacemos una fiesta como la votación? Es el emblema de una democracia cuando decides, ¿no? Pues ¿por qué no hacemos un entorno temático a la democracia? Ese día va a ser la fiesta de la democracia. Pues bueno, pues te aparece el instituto, por ejemplo, el Jiménez de la Espada, en plan americano, ahí con los globos, los blancos, rojos, azules, ahí en la puerta. La fiesta de la democracia. Habían investigado, por ejemplo, el voto femenino, ¿no? ¿Cuándo empezó el voto femenino? Hicieron una exposición, un vídeo, unos, en otro centro en el Bohío.
pues cómo el voto también salió el voto femenino, pero en fotografías, con distintos detalles. Luego el San Isidoro, pues también otra exposición en torno a la democracia, una obra de teatro. O sea, hicieron... Madre mía, o sea las actividades y la creatividad ya voló, ¿no? Y ya empezaron a proponer. Por ejemplo, estoy contando todo lo que o sea, decoró ese voto, porque aparte eso significa que estaban súper ilusionados, ¿no? Pues aparte de eso, pues se montó en cada centro, según el número de alumnos, una pusieron una mesa de votación, dos o tres, según por niveles. Por ejemplo, en los colegios pusieron una en infantil, otra de tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no? Tres distintas para que pudiesen participar, porque querían participar todos. Entonces, el presidente de la mesa, los vocales, los interventores, el que se encargaba del protocolo, cuando iban, porque movilizamos a todo el equipo de gobierno. Todo el equipo de gobierno se implicó en las votaciones, fueron a visitarlos. No sé si lo has visto en la página web, en las noticias, sí. Aparece, ¿no? La alcaldesa por un lado, los chiquillos le hicieron una entrevista a la alcaldesa. O sea, sí, que ya se prestó todo el mundo por ese espíritu de motivación. Efectivamente, y pues ya te digo, fue un éxito porque todos participaron con ilusión. Incluso quien no pudo ir a votar, pues estableció también lo del voto telemático. Habían hecho los profesores un programa para el que no podía ir, votase telemáticamente. Esto fue excepcional, ¿no? Casi todos estaban allí. Y luego también se utilizó el voto por correo, porque coincidió que algunos pues tenían que salir la clase, viaje de estudios, o no me acuerdo qué fue. El caso que dejaron su voto, la tutora había recogido los votos, hizo de cartero. Entonces, al final, pues trajo los votos y los introdujeron. Qué maravilla, porque es un ejercicio didáctico, Rosa, tan maravilloso de saber cómo funciona la democracia, que yo me he encontrado a compañeros y compañeras, bueno, y yo misma en primero de carrera, ¿no? De estar fuera de casa y decir, tengo que votar por correo, y de decir, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Esto cómo va? Efectivamente. Y otra cosa que hicieron muy bien es que quienes no tenían carné, porque claro, los pequeños, ¿qué carné van a tener? Pues se fabricaron, los mayores les hicieron un carné a todos los a todo el colegio. Entonces iban los pequeñajos que no llegaban a la urna, que se tenían que subir al banco sueco para llegar, enseñaban su identificación, la comprobaban los de la mesa y el presidente decía vota. Y entonces el chiquillo echaba su papeleta, incluso sabía que el voto era secreto. Y a lo mejor un profesor, para bromear, decía, oye, ¿qué has votado? Y decía el niño que no. Y al salir de la votación, entonces, ¡un columpio! O sea, imagínate cómo han interiorizado lo que es el voto. Claro, no, al final es un ejercicio de valores democráticos, pero al final desarrolla la creatividad, ¿no? Los mayores haciéndose carnet, un ejercicio de valores, ¿no? De lo que me decías, pues al final de igualdad, ¿no? Con eso, voto femenino, claro. de inclusión, ¿no? De los mayores con los pequeños, de un ejercicio muy bueno. No sé, Rosa, quería, porque bueno, aquí hay mucha gente en esta convocatoria, muchas personas que, bueno, pues son profesores de secundaria, ¿qué consejos le darías? Que quieren empezar con esto de los presupuestos participativos, ¿qué le aconsejarías? ¿A los profesores? Bueno, a los profesores o a las personas también, si hay personas de algún consistorio. Bueno, consejos que puedas dar. Decir, mira, yo creo que esto es importante, que le prestes atención a esto. Sí, bueno, antes de nada, yo quería poner en valor el papel que han desempeñado todos los profesores, ¿eh? Ellos... Esto sería imposible de realizar, la vocación que tienen, yo qué sé, esa forma de ser, esa docencia. O sea, para mí ha sido un placer compartir con ellos esta experiencia. La verdad, se aprende mucho con ellos, ¿eh? Y bueno, y ya que digo eso, yo ahora sigo, ya te hago caso y te digo los consejos. Pues mira, sí. Como he dicho antes, pues tener unas reglas claras, definirlas para que todos los puedan seguir, con todos los participantes. Creer en el proyecto y transmitirlo con mucha ilusión, porque es un proyecto que requiere mucha dedicación y trabajo, pero los resultados son muy satisfactorios.
también disponer de un presupuesto. En nuestro caso, el presupuesto es del capítulo de inversión. Entonces, que sea claro que se defina ese presupuesto, porque luego los proyectos que se, o sea, las propuestas que se hacen tienen que ir acordes con el presupuesto que tengamos, ya sea de inversión o de proyectos educativos o lo que sea. En nuestro caso era inversión, capítulo 6, ¿vale? Luego, como también he comentado antes, está respaldado a nivel municipal por el equipo de gobierno y liderado por la alcaldía, que no se puede realizar un proyecto participativo de envergadura si no hay respaldo de implicación política. Debe haber una colaboración muy estrecha entre técnicos y políticos. Bueno, a los compañeros de los ayuntamientos les animo a que acerquen la administración a, tanto a jóvenes como a niños, porque así llegarán a sentirse parte de esta, ¿no? Invitar a los grupos motores a visitar el ayuntamiento, que lo reciba la alcaldesa, los concejales, que les enseñen cómo funciona el pleno, para que cuando crezcan sean capaces de acercarse con naturalidad a plantear una sugerencia, una queja, una felicitación o una propuesta, que sea como su segunda casa. Tenemos que romper barreras. Es muy importante romper esas barreras y que se sientan parte, que esta administración no sea ahí, está el ayuntamiento. Algo ajeno que no les corresponde, que no entienden qué hace ahí. Sí. Al final, esto fomenta los valores democráticos, también fomenta que participen, que voten, ¿no? Que esa, claro, esa falta, esa desafección política que crece mucho, ¿no?, en Europa. Claro. Se corrige un poco con este tipo de propuestas y de iniciativas, que vean que su voz tiene representación, que tiene eco. Sí, y bueno, y que luego si proponen una cosa y la votan, que luego se hace. Entonces, ¿qué mayor realidad y qué más queremos? Si ellos ven que ellos proponen una cosa, lo votan y se hace, pues tú me dirás, van a decir que no quieren una democracia y que no quieren participar. Eso no es así. Entonces vamos a generar ciudadanos de primera. Estamos trabajando con niños y jóvenes, pero estamos trabajando en los ciudadanos del futuro, que son los que van a regir nuestras ciudades, nuestras universidades, nuestros centros educativos. Entonces, es una garantía de estar creando chicos y chicas con valores cívicos, la verdad. Y a los profesores, pues yo les daría mucho ánimo y que se tiren a la piscina, porque los proyectos son preciosos. Y luego, cuando ven los resultados, pues yo no he visto a ningún profesor serio. O sea, yo qué sé, esta semana pasada me tocó visitar a todos los centros educativos, que les hemos regalado una camiseta y como no hemos podido hacerle recepciones ni nada, pues hemos ido pasando, ¿no? Si vieses, mira Rosa, nos han traído ya el ajedrez gigante, mira qué bonito, el circuito para desde educación vial, mira el rocódromo, súbete al rocódromo, vamos, mira todo eso llena, a mí me llena el alma, yo no sé a vosotras, claro, y a vosotros, sí, pero a mí me da mucha emoción de ver que los críos pues tienen cabeza y que deciden, son ciudadanos pequeños, pero no tontos. Ellos saben son las herramientas que les demos. Claro. Cuando se les da buenas herramientas, se construyen cosas impresionantes. Pues sí, la verdad que sí, nos dejan a todos maravillados. Para las personas que quieran saber más sobre vuestro proyecto, sobre el proyecto que tenéis allí en Cartagena, ¿hay alguna web, alguna red social, algo que podamos consultar? Sí, claro, la web del ayuntamiento, bueno, pues tenemos una exclusiva que se llama presupuestosparticipativos.cartagena.es/centros educativos. Repito, presupuestosparticipativos.cartagena.es/centros educativos. Ahí podréis ver las memorias que colgamos ya del año pasado, de los 11 centros que participaron. Y bueno, y este año he conseguido que cada centro tenga su espacio y entonces se está subiendo de las distintas fases, según quiera cada centro, pues lo que ha ido haciendo en plan de vídeos, de galería de imágenes, el proyecto, y al final, bueno, estamos todavía subiendo cosas.
mandarán la memoria, que la están terminando y ya la colgaremos al final. Sí, la verdad es que la página web está muy completa, o sea que os animo a consultarla porque tenéis todos los centros con sus resultados, con sus vídeos, como os está diciendo Rosa. Entonces, bueno, pues seguramente hay alguno que se pueda acercar a lo que queréis plantear en vuestro centro o podéis coger ideas de lo que están haciendo y bueno, yo creo que bueno, puede servir. Si quieren hacerme alguna consulta o algo, le puedes pasar mi correo. Ah, perfecto. O sea, que pues yo, también lo facilitaremos. Sin ningún problema. Que aquí estamos para echarnos una mano unos a otros. Qué bien, la verdad es que así da gusto, Rosa. Y ya pues te iba a preguntar un poco sobre la pandemia, pero ya casi que más resuelto esa duda y bueno, me ha sorprendido muchísimo las cifras que nos has comentado de cómo se ha incrementado esta participación en pandemia. Yo creo que ahora tenemos ganas de todo también, más que nunca. Tenemos ganas de todo. Sí, sí, pero bueno, es que yo de verdad, pasar de 11 centros a 31, tú me dirás, en plena pandemia, ¿eh? También mucho más trabajo, entiendo, para vuestra institución. Pues muchísimo más trabajo, triplicado el trabajo, porque coordina 31 centros. Sí. Y más con la pandemia, entonces tuvimos que hacerlo casi todo telemático. Las primeras reuniones las hicimos conjuntas, pero luego dividí lo que son los centros educativos por un lado, y, o sea, de primaria, y por lo otro los institutos. Entonces, hacíamos reuniones paralelas. Primero me reunía con unos y luego con otros, porque no es lo mismo la dinámica seguida en un colegio que en un instituto. Entonces, aunque seguíamos las fases y seguíamos el mismo cronograma, las actividades eran distintas y acordes a la edad de cada uno. Claro. Más telemático, más de redes sociales, más de PowerPoint, más de los institutos y más de vamos a dibujar, vamos a hacer el más creativo, quizá, ¿no? Más infantil, sí. más los pequeñillos. Hicieron distintos concursos, por ejemplo, de logos en los colegios y en los institutos, a ver qué logo iba a ganar, cuál iba a representar al centro. ¿Qué más? Casting para hacer el vídeo de difusión, yo qué sé, mira, han hecho cada cosa preciosa. Si os metéis en la página web podréis ver. Y Rosa, yo la verdad es que quería que comentases un poco, tú ya me habías comentado a mí personalmente, pero que bueno, que tenéis ahora también un proyecto que también está orientado a chicos y chicas con necesidades especiales, me parece también muy importante. Bueno, no es que lo tenemos, es que quiso participar también. Uno de los 31 centros que se presentó, y no le dijimos que no, fue el Centro de Educación Especial Primitiva López. Entonces, es un centro con niños, bueno, y jóvenes, porque están hasta los 21 años, pues eso, con una discapacidad de distinto tipo y gravedad, ¿no? Pero bueno, ¿Y cómo ha sido la experiencia allí? Supongo que habrá que adaptar ciertas cosas, pero me imagino que la experiencia también habrá sido incluso más gratificante el ver el resultado de ese centro. Tú me dirás, por ejemplo, a la hora, el día de la votación, pues ellos habían hecho su cabina y todo. O sea, una cabina. Yo llego allí y digo, ¿dónde van aquellos? Se iban a la cabina, entonces pues tenían adaptadas las papeletas. Hay niños que con dificultades motóricas severas. Entonces, como no podían ni escribir, pues cogían y con un color señalaba, simplemente con la mano y un color señalaba la papeleta, o sea, la propuesta que quería. Por ejemplo, el listado de los alumnos, pues eran la foto de cada uno de ellos, le iban poniendo un gomet a quien votaba, etcétera, ¿no? Iban adaptando, han adaptado el proyecto íntegramente a sus necesidades específicas. Y ya. La semana pasada que fui, ellos votaron, o sea, las propuestas de ellos, pues era como les encanta el teatro, propusieron comprar un escenario o un columpio adaptado. Entonces, pues ganó, bueno, no os podéis imaginar la campaña que hicieron, porque yo fui allí, vota tal, no sé qué, no sé cuánto, el otro, vota no sé qué, iban por ahí, cada grupo, pues. Difundiendo la propuesta que ellos querían que los demás votasen. Estáis creando pequeños asesores de Moncloa, Rosa, allí en Cartagena, ¿eh? Pues sí, y efectivamente. Y cuando el otro día fui a llevarle las camisetas, pues fíjate cómo me recibieron. Habían hecho una pequeña adaptación de Aladín y como ganó el escenario, pues hicieron una de las escenas de Aladín ahí en el escenario. O sea, qué alegría. La ilusión y un poco más y me pongo a llorar, me tuve que aguantar. No, me imagino que tiene que ser muy emocionante. Es muy, porque es que son chicos y chicas pues que te lo dan todo de corazón.
Entonces, esa inocencia es una maravilla. Y qué necesario también implicarles en lo público, en lo democrático, integrarles en todo esto y que vean que es su ayuntamiento, que es su ciudad y que ellos tienen que participar de todo también esto. También pueden hablar y decidir, claro que sí. Que luego a la hora de votar, cuando son las elecciones, no les dejan a algunos, ¿no? Entonces, su primera experiencia, y a lo mejor es la única que van a tener en participar. Ellos montaron su mesa también, o sea, ellos estaba el presidente, los vocales y los interventores como en las demás. Entonces, esa experiencia es muy, muy bonita. Me hubiese gustado que me hubiese acompañado mi concejala, porque ella ha sido la profesora de ese centro, yo la habría contado con más, o sea, más detalle. Pero bueno, yo cuento lo que he vivido con ellos, que ha sido muy emocionante. Pues... ya te dejo unos minutitos para cerrar, pero no quiero tampoco robarte mucho más tiempo, que sé que estáis muy, muy ocupadas por allí, Rosa. Simplemente agradecerte desde la Universidad de Granada que te hayas prestado a contarnos la experiencia y confirmar que no nos equivocamos cuando seleccionamos el Ayuntamiento de Cartagena y sus presupuestos como un ejemplo a nivel europeo. Para nosotros es muy importante ver y mostrarle, ¿no?, a nuestros socios europeos de Polonia, de Reino Unido, las cosas tan maravillosas, los casos tan completos, tan implicados que se están haciendo aquí en España, porque son desde luego para estudiar. Entonces, para nosotros es muy importante. En nuestra página del USPB tenemos recogido el caso de Cartagena, que creo, por todo lo que me estás contando, que hay que ponerlo al día, porque estáis haciendo muchas más cosas y no nos ha dado tiempo a documentarlas todas. Entonces, revisaremos nuestros archivos y los pondremos al día. Y ya dejarte a ti, Rosa, cerrar si quieres comentar algo más o si quieres destacar algo. No sé qué destacar, la verdad, porque a mí me encanta, yo estoy enamorada de este proyecto, no sé si se me nota. Se te nota. O no, pero me gusta mucho, me gusta fomentar que los ciudadanos del futuro pues vayan por buen camino, que puedan decidir, que se impliquen, que tengan un presupuesto real, que luego vean eso que han votado, o sea, las caras de los críos el otro día cuando me decían, mira Rosa, el rocódromo, mira Rosa, la mesa picnic, o sea, ya lo decían todo, ¿no? No, huelgan los comentarios. Entonces, el ayudar a que crezcan esas personas, pues para mí es muy bonito y poder ayudaros a vosotros y compartir la experiencia también. Ya a partir de, ya te he comentado antes que hasta final de julio estaremos subiendo cosas porque el proceso ha sido muy, muy rápido y no nos ha dado tiempo de subirlo todo, ni a los institutos, ni a colegios, ni a mí particularmente. O sea que ir mirando de vez en cuando la página web, que seguiremos actualizándola, ¿vale? Vamos a seguir en contacto, Rosa. Pues vamos a seguir en contacto y muchísimas gracias, Rosa, técnica del Ayuntamiento de Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Cartagena. Vamos a seguir muy pendiente y vamos a seguir en contacto porque yo creo que ojalá la próxima vez pueda ser presencial, ojalá podamos traeros alguna jornada o algo que nos contéis o ir nosotros, por supuesto, allí y verlo con los centros. Ojalá esto pase y podamos. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias. Te invitamos si quieres a quedarte con nosotros y si no, pues sabemos que estás muy ocupada, no pasa nada, ahora vamos a seguir con nuestra convocatoria. Muchas gracias. A ver si la próxima puedo participar todo el tiempo. Ojalá, ojalá, pero sabemos que estáis a tope. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Bien, pues bueno, después de Rosa seguimos nosotras con el curso, con la intervención. Vamos a... Rosa, ¿puedes dejar de compartir pantalla? No sé si... ¿Estáis compartiendo pantalla ahora? En un botoncito se puede... como dejar de compartir, porque ahora nada más que te vemos a ti. No se te escucha. No está compartiendo. Ah, oh, vale. Pensaba... Vale, pues me salía a mí que sí, perdón. Vale. Pues mira, ya veo por aquí a Francisco, veo por aquí a personas que han participado del grupo. Esto es la última sesión. Por cierto, decían por aquí que no lo he leído hasta ahora. Rosa, dicen desde el chat, transmite mucha pasión por tu trabajo. Rosa, qué valioso ejemplo de inclusión. Gracias por compartir. O sea, qué genial. Que a mí también me ha transmitido mucha energía. Y además así vemos, ¿no?, lo que nos decía Rosa de las etapas y tal, que a lo mejor nos sonaba un poco raro cuando estábamos trabajando. En plan de, bueno, ¿y esto para qué? Tanta etapa, tanta cosa. Y Rosa lo tenía establecido, que así es como lo trabajan en los ayuntamientos y en los centros.
Entonces, pues nada, vamos, si queréis, compartiendo las fichas y vamos contando qué habéis hecho, vuestra experiencia. O sea, os toca ahora a vosotros el micro, las cámaras, os damos a vosotros la voz para que digáis lo que queráis, compartáis lo que hayáis hecho. ¿Se anima alguien a empezar? Por ejemplo, veo por ahí, veo a Francisco, veo a Juanmi, veo a Sara, que era de mi grupo, veo a Mariana, no sé. Ángel, sé que también está por ahí. ¿Se anima alguien a compartir la ficha y hablar un poco de qué ha sido la experiencia, de cómo, qué se ha ido haciendo? A mí no me importa comenzar. Estupendo, Juanmi, gracias por romper el hielo, que siempre el primero cuesta un poquito. Pues, Juanmi, si nos comparte la ficha, por ejemplo, que habéis estado trabajando vosotros, y me cuenta qué habéis hecho, qué habéis planeado, vamos, para que los demás grupos vean diferentes proyectos. Vale, voy a Sara dice por aquí que no le va el micro, pero Francisco le representa. Estupendo, Sara. Pues todo tuyo el micro, Juanmi. Vale, voy a compartir pantalla. A ver dónde tengo. Ay, que estaba haciendo muchas cosas y ya no me deja cambiarme. No hay problema. Segundito que lo busco. Cosas del antes. Directo. A ver, compartir pantalla. Ahora. Perfecto. Ay, habéis hecho una presentación y todo, Juanmi. Sí. Genial, de hecho, te iba a preguntar. ¿Luego nos las puede dejar para que la compartamos por si alguien quiere verla? Claro, por supuesto. Perfecto. ¿Cómo puedo ponerla en grande aquí? Pues mira, arriba. Ahí. Ahí ya la tienes. Vale, bueno, pues nuestro proyecto se llama El Instituto en Tus Manos. Los que hemos participado, bueno, yo soy Juan Miguel, capitán, ha participado Alejandro Fernández, Mariana Martínez y Blanca Greve. Como he dicho, el título del proyecto se llama El Instituto en Tus Manos y hemos hecho un pequeño logo de este proyecto donde incluimos los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros somos los participantes, como he dicho, yo me voy a presentar yo y bueno, quiero que cada uno se presente a sí mismo. Mi nombre es Juan Miguel, soy concejal de Juventud en el Ayuntamiento del Saucejo. Aparte de Juventud, llevo también la Concejalía de Educación y la de Cultura. Soy maestro también de música, especialidad de música. Y bueno, aquí en el Saucejo pues, estamos también muy involucrados con la participación y realizamos distintos proyectos de participación con jóvenes. Le paso la palabra, no sé si están por aquí mis compañeros, por si se quieren presentar. Sí, yo soy Blanca, lo siento, mi cámara no funciona muy bien. Yo soy politóloga, vivo en Altea, mi compañera hizo la intervención aquí, y bueno, yo ahora actualmente estoy trabajando en el Ayuntamiento de Altea, en la Oficina de Proyectos Europeos, y le voy a pasar la palabra a mis compañeros. Mariana y Alex, no sé si estáis por aquí. Creo que Mariana estaba teniendo problemas antes. Bueno, pues si os parece, continuamos, ¿vale? Mariana ya presentamos los apellidos, continuamos. Los objetivos de nuestro proyecto principalmente son estos 5 objetivos que hemos detallado. En primer lugar, pues queremos fomentar la participación de los jóvenes en un rango de edad de 16 a 18 años. Nosotros hemos elegido los cursos de primero y segundo de bachillerato. Nos gustaría también conocer las preocupaciones e inquietudes que tiene la juventud de cualquier índole, ya sea educativo en el centro, en el instituto, o sea algún aspecto del entorno o el contexto de la localidad. Temas de estudio, temas de vivienda, cualquier tema que les preocupe, pues queremos conocerla. Luego, pues que el 75% de la muestra seleccionada participe en este proceso, en este proyecto. Creo que es un objetivo ambicioso, pero como se basa en horario lectivo, pues
creo que se cumplirá perfectamente. Conocer los presupuestos participativos como una herramienta para trabajar en los derechos y los deberes de la juventud como ciudadanía. Y por último, crear conciencia y tradición participativa en los jóvenes. Muchos jóvenes no conocen estos procesos participativos y lo que queremos es que ellos lo conozcan y luego pues que vayan también participando en ello. Los valores que vamos a trabajar en nuestro proyecto son principalmente dos valores. El primer valor es el conocimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y aplicarlo. Los objetivos del desarrollo sostenible son 17, aquí tenemos un logo con los 17. Y luego queremos ver también el ámbito de la equidad en lugar de igualdad. La igualdad es que todo el mundo tenga lo mismo y no todo el mundo necesita lo mismo. Aquí con este gráfico pues podemos ver la diferencia entre estos dos elementos. Luego el contexto que vamos a utilizar sería un contexto escolar. Nosotros lo vamos a dedicar principalmente a realizar en el instituto de la localidad. Los participantes del proyecto... Este proyecto está destinado a un grupito pequeño. Vamos a hacer una muestra de unos 25 alumnos y alumnas de estos cursos que he comentado anteriormente, primero y segundo de bachillerato. Y esos alumnos pues, no se va a realizar por sorteo, sino que ellos mismos van a hacer una candidatura para presentarse y entre ellos mismos, entre el total de alumnos de primero y segundo de bachillerato, elegirán quiénes son los 25 participantes en este proyecto. Las bases y normas, pues ¿quién puede presentar estos proyectos? Todo aquel alumnado que curse bachillerato. ¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar? Pues algo que cree o motive alguna necesidad que tengan, como he comentado anteriormente, tanto en el entorno del colegio como en el externo del colegio. El proceso de presentación pues, será a través de un vídeo, un pequeño vídeo con la aplicación de TikTok, que es algo que tienen muy cercano estos jóvenes y creo que va a ser algo atractivo para ellos. Y por último, ¿qué criterios se utilizarán para seleccionar los proyectos? Pues entre los criterios, pues se va a ver la viabilidad de ese proyecto. La viabilidad entendiendo pues, que se ajuste al presupuesto que tenemos, que cubra una necesidad importante para ellos y demás. El cronograma lo hemos establecido en un total de 8 meses. Estos 8 meses irán desde octubre de un curso escolar hasta mayo. En ese trayecto pues, vamos a realizar distintas actividades, como puede ser el periodo de captación. Como he dicho, no todos los alumnos de bachillerato van a participar en el proyecto, entonces esa captación se va a hacer en esos primeros meses del cronograma. La formación y creación de grupos se realizará entre diciembre y enero, que creemos que es lo más importante, ya que para hacer un proceso participativo deben de estar formados previamente. El desarrollo y presentación de las propuestas que se van a llevar a cabo se hará en los meses de febrero y marzo. Y por último, se valorará, se votará el proyecto elegido y se ejecutará en los meses de abril y mayo. En el punto 2, compartir, informar y apoyar, ¿cómo vamos a promover este proyecto? Pues lo vamos a promover con los medios tradicionales, como puede ser la prensa escrita, las cuñas de radio o cartelería por toda la localidad y por el propio centro. Y aparte de estos métodos tradicionales, pues utilizaremos las redes sociales y la página web tanto del instituto como del ayuntamiento. ¿Cómo se hará el contacto con los agentes implicados? Pues en un primer lugar, los procesos participativos, los técnicos o el personal político del ayuntamiento irá a los centros educativos, se pondrá en contacto con el equipo directivo y le presentará este proyecto. Si el proyecto es aprobado por el equipo directivo, pues pasaremos a llevarlo al consejo escolar
Y una vez aprobado también en ese consejo escolar, pues ya pasará al departamento de orientación del instituto, que es el que tiene contacto directo con todos los tutores. Este departamento pues ya lo pondrá a los tutores y los tutores pues lo comunicarán al alumnado. En todo ese proceso pues siempre habrá implicación por parte técnica o por parte política del ayuntamiento. ¿Cómo se obtiene el apoyo de los mentores? Pues en un primer lugar necesitamos contactar con esos tutores y esos tutores son los que van a ser un poco de mentores en sus aulas. Nosotros tendremos que sacar al alumnado de sus clases ordinarias porque va a ser en horario lectivo y el profesor que le toque estar con ese alumno, con ese grupo de alumnos, no podrá estar con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, algún personal del centro, algún tutor que tenga hora libre, acudirá con nosotros y el personal del ayuntamiento, el equipo técnico del ayuntamiento, pues también estará involucrado. Y por último, pues podremos pedir ayuda a las universidades o a empresas, asociaciones que creamos convenientes dependiendo del proyecto que vayamos a realizar. Las herramientas y métodos que utilizaríamos, creo que si me cambio, es que me sale una barra aquí muy rara arriba. No puedo, aquí. Si os enseño la tablita, creo que se va a ver más detallado, más gráficamente. Estos son los que hemos cogido nosotros. Prácticamente todas las herramientas las vamos a utilizar, a excepción de estas cuatro que no están marcadas en color azul. Pasamos ya al punto 3 de este proyecto, la generación de ideas, y dentro de la generación de ideas, el diagnóstico lo vamos a llevar a cabo en tres fases. Una primera fase donde formaremos los grupos y los dinamizaremos, que ocupa los meses segundo y tercero. Luego, en los meses cuarto y quinto, elaboraremos los proyectos. Una vez que ya se ha impartido esa formación de X sesiones que vamos a realizar previamente, y tendremos una reunión con el equipo de gobierno para presentar las propuestas. Y la tercera fase, que son los últimos meses, el quinto, el sexto y el séptimo, a falta del octavo, que sería la ejecución, pues se realizará una votación de las propuestas presentadas y una evaluación de las mismas. En esta votación y evaluación, ellos mismos se votarán un total de dos candidaturas, dos proyectos, y en ese séptimo octavo mes, pues ya se plantea el proyecto definitivo y se ejecuta. La ideación, pues la vamos a hacer para recoger esas ideas a través de distintas dinámicas. Por ejemplo, utilizaremos una gincana para ver qué cosas les interesan. También veremos distintas herramientas como la lluvia de ideas, dinámicas de autoconocimiento personal para ver qué necesidades tienen ellos y a través también de escape room pues realizaremos distintas dinámicas donde ellos puedan ver qué cosas necesitan para qué tipo de proyecto puedan pedir. La preparación de prototipos y proyectos pues se va a realizar principalmente en las aulas ordinarias, ya que se va a hacer casi en su totalidad en horario lectivo y no le podemos robar muchas horas porque son alumnos, muchos de segundo de bachiller, que están con la selectividad. Utilizaremos las materias menos densas, que no sean troncales, y lo realizaremos en horario, como he dicho, lectivo y en sus aulas. Luego también pues, podremos hacerla de forma online alguna que otra tarde. Y utilizaremos web del ayuntamiento, web del propio centro, redes sociales y demás herramientas. ¿Cómo se va a hacer la presentación de los proyectos? Pues primero van a formular sus propuestas, a ver qué tipo de proyectos quieren hacer. Para ello, nosotros le vamos a explicar, una vez que realizamos esa formación, cómo se van a presentar los vídeos de TikTok.
Esos vídeos, pues, tendremos que poner una serie de características, una serie de parámetros para que no sean excesivamente largos, que no se vayan del tema y que vayan a lo conciso. La propuesta debe estar ajustada al presupuesto que se ha marcado, no nos podemos sobrepasar. De acuerdo al apartado de viabilidad que vimos en otros apartados anteriores, también tenemos que tener en cuenta que uno de nuestros valores es el cumplimiento con la mayor cantidad de objetivos de desarrollo sostenible. Y ya en último lugar, pues les pondríamos un título a ese vídeo de TikTok que sea como gancho para que los demás compañeros también puedan votar a esas propuestas. ¿Dónde y cuándo se pueden enviar las propuestas? Pues tendremos un correo corporativo y en ese correo pues, pueden enviar las propuestas en los plazos establecidos. Al final, la propuesta y lista de preseleccionados. Pues en este apartado necesitamos que se ajusten, como he dicho, el presupuesto disponible. Y luego una evaluación que se desarrollará por parte de los técnicos del ayuntamiento, del consejo escolar, de los dinamizadores y del propio alumnado. Ellos también forman parte de ese proceso de evaluación. Los cambios sugeridos se informarán por parte de los dinamizadores. Estableceremos también, como ha dicho la compañera Rosa de Cartagena, que ellos mismos puedan estar en este apartado de cambio. Ponemos un plazo como de alegaciones. Alegaciones, no, rectificaciones o solventar los problemas que hayan tenido y a partir de ahí pues, puedan solventarlos en un plazo estimado. Creo que hemos cambiado ya de punto. Si pasamos al punto 4, deliberar y decidir, ¿cómo podemos hacer la búsqueda de aliados? Pues en primer lugar, el Instituto en tus manos, este proyecto, pues tendremos un kit. Este kit se llama Kit Participa y lo hemos elaborado para aportarle herramientas al propio alumnado para realizar esta campaña publicitaria. Las actividades que se van a realizar para buscar aliados serán en base a actos públicos, presentaciones de las propuestas. Veo súper mal. Ahí. Convocatorias abiertas a la ciudadanía, empresas y al personal político y técnico. ¿Cómo van a presentar los proyectos los jóvenes participantes? Pues lo van a presentar, como bien se ha dicho, con vídeo, a través de vídeos de TikTok. El día de la presentación de las votaciones, pues será un acto de presentación pública y allí se emitirán todos los vídeos que han realizado. Y solo los alumnos son los que tienen la potestad para votar. El personal técnico especializado en campañas públicas de proyectos y actividades dentro del ayuntamiento, pues él es el encargado de apoyar al alumnado en la planificación y el desarrollo de esta campaña publicitaria. Esto es que los alumnos van a estar siempre asesorados, no los vamos a dejar en ningún momento solo. En la deliberación, pues tras el acto público de presentación de las propuestas, se realizará un debate donde participen los representantes de cada propuesta, iniciando el debate con una exposición sobre por qué el alumno debe votar su propuesta y en qué consiste su idea y cómo el equipo ha trabajado para definir cómo se llevará a cabo y en qué beneficiará al instituto, al alumnado o al entorno. La confrontación del debate consistirá en un intercambio de preguntas entre los y las participantes en el debate con la intención de cuestionar y defender las propuestas. Al final de cada intervención responderán a las cuestiones planteadas por el público, compuesto por el alumnado y el profesorado, pero son los propios alumnos los que contestan esas preguntas. El debate será moderado por personal técnico del ayuntamiento y los talleres previos al desarrollo de los presupuestos participativos se establecerán las normas de intervención en los grupos de discusión, los mismos que se deberán seguir en el debate. La verificación de los proyectos, pues antes de votar se realizará un debate para ver qué objetivos se cumplen, si es viable el proyecto, si son necesarios hacer esa actividad, si esa actividad sobra. Se hace un pequeño debate a modo de evaluación también antes de realizar la votación.
Una vez que se ha hecho ese debate, pues cada miembro seleccionará un total de 2 proyectos y el proyecto con más votos pues será el proyecto que se seleccione. Así la juventud está íntegramente representada en este proceso selectivo y de evaluación. La selección de los proyectos para la votación pues, se realizará en un aula o en un espacio del centro educativo. Se establecerán una serie de urnas y el alumnado pues, irá a votar a esas urnas. Publicación de los resultados. Pues una vez que se ha realizado la votación, pues se pasa a recuento y en ese mismo día pues, se sabrá qué proyecto es el más votado. Y los proyectos que no tengan las votaciones necesarias para ganar siempre se pueden contemplar para otro año. Lo que sí que no van a ser exclusivamente los que vayan al año siguiente. El año siguiente los alumnos de primero y segundo de bachillerato son distintos a los de este año, entonces tendrán otro tipo de necesidades y otro tipo de características. Pasamos ya al punto 5, hacer y cumplir. En el apartado de ejecución y llamamiento, una vez finalizado el proceso de votación, pues este grupo de los 25 alumnos y alumnas seleccionados serán los encargados de ejecutar el proyecto más votado. Esto se realizará en el último mes del cronograma que hemos visto en apartados anteriores y todos serán partícipes de ese proceso de ejecución, por el cual se repartirán los roles a desempeñar por cada uno de ellos. El personal técnico velará para que se trabaje de forma adecuada, pero las propuestas y decisiones las tienen que tomar los jóvenes en su totalidad. Los proyectos no seleccionados, pues ya lo he comentado, y el control de que todo salga de forma correcta será con el personal técnico. El evento de celebración pues, va a depender de la actuación que realicen estos jóvenes. Si es algo de infraestructura, pues se realizará el día de la inauguración de ese inmueble, pero si por el contrario es una actividad o un conjunto de actividades, el evento será el día que se realicen estas actividades. Al evento acudirá toda aquella persona que se haya decidido en la elaboración del proyecto, ya sea dirigido solo por los alumnos participantes o que vaya a todo el centro educativo o a toda la población. Ellos mismos van a ser los que digan quiénes son los participantes en este evento de celebración. Y una vez finalizado el proyecto y ejecutado, se debe hacer una memoria justificativa a modo de evaluación que incluya todos los apartados del proyecto y se valore si se han alcanzado los objetivos propuestos y si se ha adecuado al presupuesto asignado. Siempre el alumnado va a ser partícipe de esta evaluación, pero el personal técnico pues, también es necesario que evalúe para corregir futuros problemas de otras ediciones. Reconocer la participación. La participación se va a reconocer en toda la publicidad que se haga del proyecto y siempre se va a nombrar que este proyecto parte de los alumnos de primero y segundo de bachillerato de ese instituto que se ha seleccionado. Además, se elaborará un certificado de participación para las personas que han formado parte de este proceso. Y bueno, este es nuestro proyecto. Lo tenemos también hecho en formato texto y podemos pasar el texto y el PowerPoint. Lo podemos pasar por si queréis verlo. Pues, Juanmi, estoy totalmente impresionada con el trabajazo que os habéis currado, con la presentación que os habéis currado y ojalá, me gustaría que esto lo llevaseis a la práctica. No sé si esto lo habéis hablado o si... Bueno, llevarlo a la práctica no lo hemos pensado porque cada uno somos de un sitio distinto. Claro, cosas parecidas si estamos llevando, por ejemplo, en el Sauce. Ajá. Pues me gustaría que nos pasase los materiales, o sea, por el chat si se puede con alguna... Sí, son enlaces, porque son textos de doc, de Drive, sí. Entonces creo que sí se pueden pasar. Sí, si pones el enlace público y nos lo pasas de la presentación y del texto, vamos, creo que nos puede venir genial. Y la verdad es que me parece un trabajo estupendo y yo os animaría que adaptándolo... Me dice que en ese consejo ya se hace, pero bueno, si hay otros compañeros de tu grupo que no están haciendo esto, creo que le puede servir como para un modelo para llevarlo ya bien sea a su centro educativo o a su ayuntamiento y decir, oye,
tengo esto, vamos a tirar para adelante con el proyecto. No sé si hay alguien más del grupo de Juanmi que quiera decir algo o que quiera aportar algo, o con él, digamos que lo habéis elegido así más como la voz y el portavoz del proyecto hoy, ¿no? Sí, me han elegido como la voz, pero que todo el mundo ha participado, ¿eh? Claro, no, que si alguien me ha parecido, que si alguien más quiere comentar algo, aportar algo, que bienvenido sea también, ¿eh? La verdad es que Juanmi lo ha hecho bastante bien, lo ha explicado muy bien, ha transmitido muy bien lo que queríamos hacer. No, la verdad Gracias. Es que ha sido un trabajo genial y que, vamos, parece un trabajo de muchas más sesiones, de hecho. No sé cuántas habéis dedicado, tengo entendido que todos los grupos habéis hecho dos, pero da la impresión de mucho trabajo detrás y de mucho pensamiento. Sí, nosotros cuando hemos quedado sí ha sido dos veces, pero luego cada uno, como lo hemos hecho digital en Drive, pues cada uno ha podido trabajar las horas que haya podido, aparte de cuando hemos quedado todos a la vez. Claro. He compartido los enlaces, por si no sé si os tengo que autorizar que lo veáis o si podéis verlo o no podéis verlo. Voy a probar yo, por ejemplo, a ver. Ay, yo puedo entrar. En la ficha puedo entrar y no sé si has compartido también. He compartido dos enlaces. A ver, solo se me ha abierto uno. Voy a ver este. El de Google Drive lo ha abierto también. La presentación, me están diciendo que necesita... La presentación no, necesitamos acceso. Quizá si le das a compartir y le das a enlace público. Compartir. Y entonces te pone, ¿quién puede ver esto? Entonces le tienes que decir todo el mundo que tenga enlace. Y así podríamos. Vale. Pues, a ver qué hora es, porque no sé si damos paso al segundo grupo o hacemos un descanso, lo que queráis, no sé qué preferís. ¿Preferís que acabemos antes o que hagamos un pequeño descanso para tomar un café? Si no les importa, nosotros podemos ser los segundos. Sí, claro, por supuesto. Andrea, adelante, agradecer, Juanmi, otra vez el trabajo, y me gustaría que estuviéramos en contacto y si puedes que nos pases más información de lo que estáis haciendo en el Saucejo, porque quizá podríamos incorporarlo al proyecto europeo o hacer algún tipo de otro tipo de colaboración, o que lo contéis en la radio, o la verdad es que nos gustaría mucho. Pues estupendo, aquí tengo también a Fran, que es técnico también del Ayuntamiento del Saucejo, sí. Y entre todos los técnicos y nosotros, el personal político, pues podemos colaborar lo que... Sea. Sí, quizás se me ocurre que podríamos hacer algún podcast donde expliquéis un poco vuestra experiencia y tal, alguna entrevistilla. O sea, que lo dejo pendiente el ponerme en contacto mañana o el lunes con vosotros y hablamos algo. Andrea, me decías que querías ser la segunda, ¿te animas? Sí, no yo sola, con el grupo completo. Sí, claro. Vale, empieza a compartir entonces. Perfecto. Sí, Sandra, yo creo que es preferible que terminemos antes, ¿no? Y no hacemos descanso, si todo el mundo lo ve bien. Bueno, Marisa, sí, yo también lo veo bien. Pertenezco al grupo de Francis. Bueno, empiezo yo, ¿no? Pues nosotros nos hemos repartido un poquillo la cosilla para ir hablando todos un poquito. Y la primera parte me toca a mí, yo soy Victoria. Y el resto del grupo, pues Jorge, Kataisa, Andrea y Alejandro, que lo hemos tenido ahí apoyando. Bien, ¿me pasas la diapositiva, Andrea? Gracias. Nosotros hemos decidido, el proyecto se llama Embelleciendo la Comunidad de Durcal. Yo soy docente en un instituto de Durcal. Es un pueblo de unos 7.000 habitantes y la verdad es que a mí me gustaría hacer un proyecto de presupuestos participativos. De hecho, ya he hablado con el alcalde, hay poquito dinero, pero bueno, la verdad es que en el pueblo se hizo hace tiempo una experiencia y salió bastante mal, por lo que estaba comentando también antes Rosa, ¿no? La inexperiencia tanto del ayuntamiento como de la gente en este tipo de cosas, pues hizo que la cosa fuera un fracaso. Y bueno, estuve hablando con el alcalde y le pareció muy buena idea pues empezar, ¿no?, con el alumnado del instituto, porque eso, una vez ellos están formados ya saben cómo funciona esto y es un sistema pues que puede tener mucho juego. En fin, nuestro proyecto está basado en la sostenibilidad. La idea es básicamente que sea el alumnado quien diseñe con un presupuesto dado
alguna forma para embellecer la ciudad, siempre y cuando aquello que se utilice sea materiales sostenibles o bien algún formato, tanto en materiales como en formas de aplicarlos o de funcionamiento que atiendan a ideas de sostenibilidad. Ahí tenéis los demás objetivos: el desarrollo de habilidades de la ciudadanía activa, activar el conocimiento del funcionamiento de administraciones públicas, potenciar los valores participativos y democráticos y adquirir competencias matemáticas en comunicación lingüística, aprender, es decir, que el alumnado aprenda también a gestionarse. La idea es que sea un proyecto interdisciplinar en el que participen varias asignaturas, en tecnología en concreto en el centro hacen presupuestos en ocasiones, hace un par de años hicieron uno de una piscina, porque la piscina aquí está a medio hacer, y pues una piscina que fuera sostenible, que fuera climatizada, pero a través de placas solares y bueno, este tipo de ideas. Entonces ya en tecnología se hacen este tipo de cosas, sumar igual las matemáticas, la geografía, diferentes ámbitos y repartir en los diferentes ámbitos dentro del horario escolar y dentro del currículo, pues los diferentes apartados que requerirían el montaje de este tipo de proyecto. Los valores: la empatía, el respeto por la libertad individual y grupal, la igualdad, valorar la inteligencia colectiva, el esfuerzo, valores cívicos y la responsabilidad civil. En nuestro contexto, y si me pasas la... Ahí va. El contexto es híbrido porque queremos participación tanto del ayuntamiento como del propio municipio, porque al final queremos que en la última fase del proyecto se comparta con toda la población del pueblo los proyectos seleccionados y, por supuesto, la escuela, porque es quien va a diseñar. El número de participantes es estimado dentro del alumnado de tercero y cuarto de la ESO y, por tanto, pues es en torno, viendo las líneas que hay en el centro, pues es en torno a los 70 estudiantes que van a elaborar esos proyectos dentro del aula y después pues ya se elegirán y se irá diseñando un poco y perfilando esto. Los criterios para ser elegidos como proyecto es que esté dentro del presupuesto dado, que esté acorde con las necesidades del municipio y el principio de sostenibilidad medioambiental. La idea es hacer una plataforma dentro del ayuntamiento donde se presentarán los proyectos que después serán votados. El ayuntamiento actualmente tiene ya de por sí una plataforma telemática bastante buena para presentar cualquier tipo de cosa. Con esto del COVID todo se hace telemático. Y de nuevo, pues bueno, los criterios de selección pues son ese ajuste a las bases y normas de la convocatoria, donde habrá un comité técnico mixto entre docentes y ayuntamiento para elegir los proyectos. Nuestro proyecto hemos ideado 6 meses, igual nos hemos quedado cortos viendo el anterior que está bastante completo, igual son 6 meses es corto, pero bueno, ahí están las fases: conceptualizar el proceso participativo, una lluvia de ideas y formación de equipos de trabajo, el trabajo en las propuestas, que se estima sobre un mes, mes y medio, y una exposición de las propuestas, presentación de resultados, campaña de las propuestas, porque como os digo, las propuestas se sacan fuera del centro y se votan también fuera del centro, haciendo participar así a toda la ciudadanía, y pues después ya los resultados y la implementación de las propuestas. En el siguiente apartado, que es el de compartir, informar y apoyar, la idea es tener plataformas de apoyo y de contacto para poder realizar el proyecto y tener un plan de comunicación a través de redes sociales. Hemos planteado la idea del Facebook, pero también Instagram, TikTok, sobre todo porque Facebook va dirigido a un tipo de público de una cierta edad, entonces a la hora de hacer promoción de estos proyectos, pues
Claro, hay una parte en la que va a participar toda la ciudadanía y queremos llegar a ella a través de ciertas plataformas como pueden ser Facebook, pero para llegar a la gente más joven, porque queremos que participe también en la votación la gente joven, pues Instagram, TikTok o cualquier otro tipo de plataforma. También se hará una campaña publicitaria en la que va a estar físicamente los proyectos y se van a presentar físicamente los proyectos. Y también de esta manera llegamos a toda esa gente que no utiliza tanto las redes sociales. ¿Cómo se hará contacto con agentes implicados? Pues el centro educativo y el ayuntamiento como motores de la propuesta y alianzas con diferentes asociaciones que lleven a cabo actuaciones similares para que nos den apoyo, sobre todo porque nosotros no tenemos experiencia en esto, que nos ayuden a organizar y a estructurar un poco el proyecto. Y también, pues eso, con una red de participación en la que posiblemente puedan participar otros centros. En este pueblo hay dos centros de primaria y dos centros de secundaria. Y bueno, la idea es que ese apoyo, sobre todo, venga a partir de la participación del ayuntamiento y de las áreas de economía, cultura y demás del ayuntamiento. Bien, ¿dónde está? Aquí, esta es mi última parte. ¿Cuáles de estas herramientas y métodos utilizarías para compartir y apoyar el proceso? Pues talleres de desarrollo de capacidades para los profesores, para que tengan un mayor conocimiento de cómo se va a hacer este trabajo, también a través de la Casa de Cultura y la Casa de la Juventud, que son muy participativos en este municipio, y los propios jóvenes como responsables del diseño de todo el proceso. En el centro también las diferentes áreas van a dedicar tiempo dentro de su horario habitual a las partes que consideren que les corresponden de creación del proyecto. Talleres y reuniones con los profesores, porque es necesaria esta formación, que los docentes tengan una formación para saber qué es lo que se está haciendo y cómo. También participación de los padres, reuniones con los padres y presentación para que ellos sepan también cómo se está haciendo este proceso. Estas consultas abiertas a toda la ciudadanía, que antes comentaba. Apoyo de mentores expertos, materiales y publicaciones en la web, en diferentes plataformas, como se decía, en Facebook o Instagram y demás, y diferentes eventos que puedan dar inicio a este proyecto. Y le paso la palabra a... No me acuerdo si es Andrea. Sí, a mí. Vale. Bueno, muchas gracias, Victoria. A continuación, yo les voy a comentar la tercera fase de nuestro proyecto, que es la generación de ideas. Y para eso hemos contemplado como diagnóstico una caminata fotográfica en la que los estudiantes van a poder recorrer el pueblo e identificar cuáles son aquellos aspectos que podrían embellecer mediante este presupuesto. La idea es que ellos puedan fotografiar y compartir esta fotografía junto a una descripción para ir generando ideas, necesidades respecto a lo que el pueblo necesita. Asimismo, creemos que el análisis DAFO es un elemento complicado, un recurso difícil, pero igualmente podemos trabajarlo con los estudiantes para identificar debilidades, amenazas, fortalezas y las oportunidades que tiene el pueblo para poder ser embellecido. Una oportunidad en sí misma ya es el presupuesto participativo. Al igual que el equipo anterior, también pensamos en varias etapas. Primero esta lluvia de ideas en la que se problematiza cómo sería el pueblo de tu sueño. Y para esto pensamos con material físico, por ejemplo Post-it, o con material digital, con herramientas digitales como Mural o Padlet, para que ellos puedan ir respondiendo a esta pregunta. Luego hay una etapa que denominamos Aprendiendo de Otros, en la que los estudiantes pueden conocer infraestructura sostenible, maneras de embellecer el pueblo que han realizado ya de manera atractiva y novedosa otras comunidades. Y es aquí donde podemos, por ejemplo, solicitar ayuda de expertos para que
den información sobre esto. Vamos a necesitar en esta etapa fotografías, videos que puedan servir como inspiración. Ya la tercera etapa la denominamos construyendo, y que los estudiantes van a tener la posibilidad de construir de manera ficticia un espacio de la ciudad tal como su proyecto después lo va a definir. Pensamos en herramientas digitales dado su bajo coste económico, por ejemplo City Life, SimCity o MiniCity, para que ellos puedan ir diseñando la propuesta en la que están pensando. Y ya de manera un poquito más formal, comienzan los estudiantes con la creación de las propuestas para mejorar Durkal. Para eso podrían utilizar lápiz y papel, o podrían hacerlo también con un ordenador. La preparación de prototipos y proyectos va a estar acompañada por las distintas asignaturas de la escuela. Por ejemplo, el análisis del contexto va a ser apoyado por los docentes o el área de geografía y biología. Para la elaboración de la propuesta se van a ver todos los departamentos implicados. Ya mencionaba Victoria que tecnología tiene experiencia diseñando prototipos y proyectos. Vamos a pedir al Departamento de Economía que nos ayude con la elaboración del presupuesto, y finalmente para difundirlo y para elaborar la campaña, tanto a las áreas de tecnología como geografía e historia. Cada grupo, cada equipo ha de entregar un dossier en el que justifique su proyecto, en el que presente su propuesta, el presupuesto estimado, los plazos de ejecución, que no deben ser superiores a 8 meses, pero como ya decía Victoria, habrá que replantearlo, y la motivación personal o grupal que llevó al grupo a diseñar dicha idea. Finalmente, va a haber una última etapa para afinar la propuesta y para definir a los preseleccionados. Calculamos que más o menos ya estaría en el tercer mes del proceso de esta etapa. Va a ser vía online, a través del apartado que se habilitará en la plataforma, y primero el equipo docente del centro va a realizar una supervisión inicial para luego pasar a una valoración definitiva a cargo del equipo del ayuntamiento responsable. Como mencionaba Victoria, van a tenerse en cuenta aquellos proyectos que cumplan con el criterio de sostenibilidad, que sean originales, y con los otros criterios antes mencionados. También va a haber este equipo, finalmente va a haber un equipo experto mixto, formado por los profesores y por los agentes del ayuntamiento. De todas maneras, en esta etapa hay todavía opciones de que el equipo pueda afinar, detallar, profundizar en algunas ideas para que el proyecto pueda continuar mejorándose. Y me parece que ahora le corresponde al cuarto punto a mi compañera Cataiza. Hola, buenas. Te voy a presentar la parte de deliberar y decidir. En primer lugar, en cuanto a la búsqueda de aliados, consistiría en animar a los grupos a realizar vídeos breves de un minuto de duración en los que expliquen los elementos centrales del proyecto, y estos vídeos serán presentados en una reunión masiva y abierta. Y también se les ofrecerá la posibilidad de promocionarlos a través de las redes del ayuntamiento y otras redes como TikTok para acercar a otro tipo de público. Luego se animará y facilitará la puesta en contacto con asociaciones vecinales y grupos de interés que puedan estar interesados en la propuesta, favoreciendo así la participación cívica y la autoorganización. Para presentar los proyectos, se usará un taller de optativo de lengua para trabajar las habilidades comunicativas que les permita mejorar tanto su comunicación verbal como no verbal y reforzar así también habilidades blandas. También podrán contar con el apoyo de un mediador de la escuela, quienes le apoyarán de manera voluntaria el proceso de elaboración de estas alianzas y la presentación y exposición de orales. Se ofrecerán herramientas de comunicación y marketing en las clases de tecnología e informática para crear pósteres y campañas de comunicación. En cuanto a la deliberación, habrá un debate presencial y a la vez retransmitido en YouTube que permita que todo el mundo pueda verlo y participar. Y se presentarán allí los vídeos promocionales. Luego habrá una ronda de unos 3 minutos para que puedan defender postular los puntos fuertes de sus propuestas. Y luego ya una ronda flash de preguntas realizadas por el moderador, así como preguntas del público. Y si puedes pasarme, Andrea, a la siguiente. Andrea, ¿me puedes pasar? Vale, para la verificación del proyecto,
Habrá un equipo mixto conformado tanto por profesores como por agentes del ayuntamiento y también se contará con un representante del centro educativo que de manera que se vea la participación de la juventud en esta fase. Los grupos no seleccionados recibirán una retroalimentación y que será dada por un grupo de docentes y mentores. La votación de los proyectos se hará de forma híbrida, tanto presencial como en línea, a través de una app, y se publicarán los resultados tanto en las redes sociales como en la página oficial. Los proyectos más votados, pero no ganadores, serán propuestos para su ejecución en el ejercicio presupuestario siguiente. Y el segundo y tercer proyecto más votado recibirá el apoyo institucional en la búsqueda de financiación de otras administraciones y subvenciones supranacionales que permiten ejecutar su proyecto. Y ya mi compañero. Jorge, no se te escucha. No te escuchamos, Jorge. Nada, no se te escucha, Jorge. Kataisa, ¿quieres darle tú? ¿O esperamos, Jorge, quieres intentar reiniciar o prefieres que...? Jorge, que sigamos. Que sigamos, sí. Los problemas del directo. Bueno, pues para hacer y cumplir sería la ejecución y llamamiento. La gente podrá proponer ideas y sugerencias para concretar las ideas del embellecimiento y las invitaciones a actividades concretas para que puedan formar parte del proceso. Y en cuanto al evento de celebración, sería en el plazo de 6 meses, salvo casos excepcionales, después de la elección de la propuesta, se realizará un evento de celebración en el que se explique brevemente las propuestas escogidas. Se rinda una cuenta pública de los presupuestos empleados y se presente el grado de avance y cumplimiento del proyecto y se socialicen los elementos faltantes a realizar. Servirá como motivación y aliciente para los presupuestos participativos que se comenzarán a realizar en el próximo periodo. Y para reconocer la participación, se entregará un certificado de aprovechamiento por su participación en el proyecto durante el evento de cierre, además de un regalo al proyecto ganador, que ya se decidirá en ese momento. Y ya en cuanto a perspectivas y sugerencias, pues hemos detectado que los aspectos positivos a destacar pues sería un documento de planificación. El documento de planificación ha sido bastante útil y detallado para articular el proceso. La verdad que ha sido bastante fácil, sobre todo con las preguntas retóricas. Para el trabajo de grupo, la interacción online facilita la creatividad. Hemos trabajado tanto por Telegram como por Meet y por Google Docs, o sea que ha sido bastante fácil. Y el espacio de trabajo práctico ha sido provechoso y la presencia del miembro del equipo nos ha sido de mucha ayuda, sobre todo cuando entre nosotros mismos entendíamos la idea de distintas perspectivas para ir hacia un mismo sitio. En cuanto a inconvenientes y sugerencias, pues que resultaba redundante porque en algunas fases se repetían mucho como conceptos similares y limitaba otras dinámicas del grupo. Por ejemplo, en la parte de... el trabajo de grupo, la interacción online, pues no permitía que fluyese del todo problemas técnicos como estos que a lo mejor perdíamos a alguna persona por el camino. Y luego en cuanto al espacio de trabajo, que hubiese sido una mejor transición entre teoría y práctica, el hacer un poco como teoría, luego una sesión de práctica y así. Ya está. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo he tenido la suerte de estar dentro de algunas sesiones de este grupo de trabajo y la verdad es que desde el primer momento ha funcionado todo,
todo muy bien y vaya, se ha visto también en la presentación. Hemos tenido un problemilla técnico, pero bueno, las cosas del directo, ¿no? Como se dice. Haremos caso de las sugerencias, como no puede ser de otra manera. Y bueno, de todas formas, cuando terminemos las presentaciones, pasaremos una pequeña evaluación sobre el proceso para que también nos sirva a nosotros para mejorar para futuros seminarios que hagamos, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, das paso al siguiente grupo, que es el grupo 2. ¿Está el grupo 2 por aquí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Vamos por aquí. Pues cuando queráis. Vale. Si habéis visto el chat, Ángel y Francisco se encargan. Sí, vamos Ángel y yo. Empiezo yo, un momentito, que voy donde tengo aquí. Antes de empezar, perdón, si el grupo 3 nos puede pasar la presentación por enlace, igual que ha hecho el grupo 1, para luego compartir los materiales y eso, pues lo agradeceríamos. Muchísimas vale, gracias. Alejandro. Gracias de nuevo. Bueno, pues empezamos. Yo soy Fran, soy técnico de juventud del Solfejo y con los compañeros Antonia, Ángel, Yulendi, Shumare y Sara hemos llevado a cabo nuestra planificación, nuestro proyecto. El título, si quieres podrías hacerlo tú mismo. Es el título que hemos elegido para nuestro presupuesto. Y entre los valores, el objetivo del proyecto, pues participar en la planificación y organización de los recursos económicos destinados a los beneficios estudiantiles. Estos son los valores del proyecto que hemos elegido para nuestra acción. Son sentimiento de pertenencia, que lo creemos muy importante a la hora de hacer cualquier cosa. Cuando tú tienes un sentimiento de pertenencia, lo haces tuyo, pues parece que te implicas mucho más porque la misma palabra lo dice, es algo que nos pertenece. El respeto, como no, el respeto es algo que vemos uno de los valores que hay que trabajar, sobre todo con los chavales. La solidaridad, el compromiso y la participación. El contexto, hemos pensado también un contexto híbrido en el cual a través del ayuntamiento y el instituto podamos hacer y llevar a cabo nuestra acción. Número de participantes y rango de edad. Hemos elegido un mínimo de 30, un máximo de 60 para un instituto de dos líneas y los rangos de edad son 17 y 18 años. ¿Quién puede presentar proyectos? Pues representantes de grupos de unas 5 a 10 personas. ¿Qué tipo de proyecto? Cualquier proyecto que esté relacionado con nuestro objetivo central, el que hemos nombrado antes. ¿Cómo será el proceso de presentación? Son proyectos abiertos. Cualquier proyecto esté relacionado con nuestro objetivo central y serán proyectos abiertos. ¿Cómo será el proceso de presentación? Pues mediante exposiciones orales al final del primer trimestre ante el equipo de gobierno previamente trabajadas en tutoría. ¿Qué criterios se utilizarán para seleccionar los proyectos? Pues que sean proyectos alcanzables, reales y que cumplan con los valores de nuestro proyecto. Con respecto al cronograma, pues en el primer trimestre será la formación. Estos jóvenes que van a llevar a cabo nuestro presupuesto, pues este proyecto, necesitan una formación acerca de lo que vamos a trabajar, de en qué consiste el ayuntamiento, qué es el ayuntamiento, cómo se trabaja y luego, pues, formación sobre la propia ejecución del proyecto, lo que es planificación, organización y al final la ejecución del mismo. También un acompañamiento y en este primer trimestre también será la presentación de los mismos. En el segundo trimestre aquí se elegirá y ejecutaremos también los proyectos. Ahora haremos la campaña de para que sean elegidos uno u otro proyecto, se hará la elección, la votación y luego se ejecutarán. Y por último, en el tercer trimestre se valorarán los proyectos llevados a cabo. Porque como luego veréis, podremos llevar incluso
no queremos dejar a nadie atrás y trabajaremos distintas maneras para poder que sean varios proyectos los que se puedan llevar a cabo. Segundo punto, se lo dejo a mi compañero Ángel. Vámonos haciendo un partido de tenis, él y yo. Vale, gracias, Fran. Pues nada, el apartado de lo que viene siendo promover esa información, como se trata de un proyecto híbrido, nosotros pensamos que no solo se tenía que promover dentro del centro escolar, que era una buena forma, pues a través de cartelería interna que harían los propios alumnos en las sesiones de tutoría destinadas a ellos y también redes sociales que, bueno, los chavales las manejan más que bien, pero bueno, el propio colegio tiene sus redes sociales. Incluso dentro del ayuntamiento, pues también las redes sociales, que Granada está, me encanta porque se nota muchísimo cuando cambia el chico de becario de turno, cómo cambia la forma de escribir y las publicaciones. Bueno, pues esa sería una forma de promoverlo. Sobre cómo será el contacto con los agentes implicados, pues es como la alianza con otros colegios, etcétera. Lo que nosotros proponemos es que en el tercer trimestre, que es cuando se realizan esas evaluaciones sobre los proyectos, se evalúe de una forma conjunta con otros centros educativos que también hayan presentado propuestas o estén interesadas en hacerla en un futuro. Vale. El apoyo de los mentores, es decir, con espectro, etcétera. Nosotros lo hemos pensado un poco más a plazo de futuro o con colegios, centros, aunque no sean de la misma localidad u otro, que ya tengan una experiencia en esto. Es decir, que, por ejemplo, alumnos que, esto está centrado en alumnos de cuarto de la ESO, pues gente que ya esté en bachiller o, bueno, que haya dejado el colegio por alguna otra razón, puedan impartir charlas de cómo fue su experiencia en la misma, cómo le consejos. Cómo aprovechar y tomárselo en serio esa iniciativa. Bueno, y sobre las herramientas y métodos que utilizaríamos para compartir y apoyar el proceso, pues bueno, la verdad es que cogimos una gran cantidad porque todas nos parecían bastante óptimas, sobre todo los talleres de desarrollo de capacidades para profesores y trabajadores, las clases temáticas también la vimos que era una cosa esencial, el tablón de anuncios. Realmente casi todas tienen lo mismo que ver, pero no podríamos quitar una porque veíamos que todas eran necesarias. Vale, si bajas un poquito, Fran, vale, pues ya te toca a ti y luego termino yo. El micro, Fran. Así no se me escuchaba. Vale, ahora sí, ¿no? Vale, con la generación de ideas. Vale. ¿Qué actividades se pueden realizar para que los jóvenes evaluaran el entorno socioeconómico en el que se va a llevar a cabo el presupuesto participativo? Pues podríamos utilizar varias. Hemos decidido que Mentimeter, en el que se establecerá una lluvia de ideas, es una herramienta digital a través de la cual te da varias opciones a través de una presentación, tal y como los chicos van con su móvil haciendo la lluvia de ideas, pues va apareciendo en formas de árbol, de nube. La verdad que es bastante llamativo y les llama bastante la atención. Y es muy, muy, muy representativo. También a través de un buzón de sugerencias representado por un árbol, en el que a través de un POSI puedan ir colocando aquello que desean para mejorar su centro. Y revisar otros proyectos para conocer la experiencia. ¿Realizarán el alumnado algún tipo de entrevista con el fin de conocer mejor el contexto donde van a participar? Pues llevar a cabo una entrevista al principio del proyecto con el equipo directivo para conocer mejor a este grupo humano que está detrás y que les explique las líneas generales, qué objetivos como centro tienen y el porqué de esta iniciativa. Se valorará la viabilidad de los proyectos. Es importante conocer al equipo directivo, la gente que está detrás, el equipo humano y sobre todo los valores y los objetivos que tiene este centro. En función de ello, pues podemos adaptar un poco más nuestro proyecto a las características específicas de cada uno de ellos. Con respecto a ideación, ¿qué actividades o juegos se van a desarrollar con el fin de facilitar la generación de ideas? Pues hemos planteado mesas de debate, píldoras informativas para abrir debate, como a través de podcast, el roleplay y análisis de cortometrajes. Y también generar ideas en un blog con temáticas concretas en pequeños grupos, de manera que cada uno de los grupos pues, vaya soltando sus ideas y las vaya abriendo en entradas de un blog
que vamos a habilitar y ahí todo el mundo puede revisarla. Preparación de prototipos y proyectos. Algunas de las cuestiones que deben ser aclaradas son, esta era la primera parte. ¿Cómo se va a facilitar a esto por parte del profesorado? Pues el acompañamiento y la formación se vaya a cabo en el primer trimestre, como hemos dicho anteriormente. En las tutorías serán los espacios donde se explicarán los pasos, donde deben tener en cuenta el proyecto. Es decir, el primer trimestre va a ser la formación, el acompañamiento y el diseño de los proyectos que vamos a llevar a cabo, porque cada uno puede presentar el proyecto y luego, pues, en el segundo trimestre, pues, los valoraremos y se votarán. Presentación de los proyectos. Para la presentación de otros IE que puedan participar en esta red, explico un poco lo de la red porque creo que no se ha entendido antes un poco. Nuestra idea es crear una red de institutos que participen en presupuestos participativos. De manera que el primer año tú entras en una fase, digamos, de dinamizado o tutorizado, en el cual tienes una ayuda externa por otros institutos y por otros compañeros mentores o chavales que hayan participado en estos presupuestos, y ellos son los que van a hacer a través de vídeo y a través de distintas sesiones que pueden ir a los otros institutos, pues van a explicar en qué consisten los proyectos que están llevados a cabo con presupuesto participativo. Estos son los institutos que entren en el primer año, pues serán tutorizados. Luego, los que ya lleven 2 años, pues se les llamarán institutos o centros autónomos, de manera que ya trabajan de manera autónoma y tienen la capacidad suficiente para poder llevar a cabo estos proyectos sin ayuda externa. ¿Dónde y cuándo se pueden enviar las propuestas? Pues durante el primer trimestre se recogerán las propuestas a través de un buzón digital y para ello se habilitará tanto uno en el ayuntamiento como en el instituto. Al final, la propuesta y la lista de los preseleccionados. ¿Cómo se comprobará la viabilidad del proyecto? Pues primero, que se ajuste la temática, que se ajuste a los valores del proyecto, que se adapte a los tiempos establecidos, que sea adecuado el presupuesto que se ha pactado y que formen parte de la planificación, organización y ejecución del proyecto. Es decir, los chavales que presenten el proyecto, uno de los aspectos que vamos a valorar es el hecho de que formen parte tanto en la planificación, organización y ejecución del mismo. ¿Quién se encargará de ello? Será un equipo mixto, compuesto por todas las partes que conforman el proyecto, ayuntamiento, IE y los propios jóvenes. ¿Cómo se informará a los alumnos de los cambios sugeridos? A través de medios electrónicos, plataformas, redes, correo. Y le paso la pelota a Ángel. Vale, bien. Ya la última parte, la de deliberar y decidir. Esta pregunta, la de búsqueda de aliados, al principio nos chocó un poco, ¿no? Porque cómo se podía animar a los chicos hacer una cosa que les va a ir bien a ellos sin que, vamos, que nazca de ellos, y solo se nos ocurría hacerle ver que es una cosa suya, de que es su propia responsabilidad la que tienen, lo que tienen que llevarla a cabo, concienciarles de que ellos son los máximos responsables de que la iniciativa tenga lugar y se pueda llevar a cabo. Y respecto a las actividades que se puede realizar para la búsqueda de aliados, bueno, aparte de la actividad en redes sociales, en las cuñas de radio, en las radios locales que dependan o del ayuntamiento, incluso de la propia radio que pueda tener el centro, nos parece también muy curioso, esto lo dijo Fran, actividades que se realizan en lugares donde se concentra mucha gente, en las plazas de la ciudad, incluso en el mercadillo de una localidad que se reúna, pues, no sé, un sábado o un domingo, que suele ser cada semana. Bien, sobre cómo se van a presentar estos proyectos, ya son los proyectos finales, lo que habíamos hecho es que se dedicasen tutorías, ya sea una vez a la semana, normalmente suele ser las tutorías una simple hora a la semana, donde se le enseñase a los chicos y les diesen consejos sobre cómo usar herramientas digitales para la presentación de proyectos, más allá del PowerPoint, ¿no? Y también a la hora de tener una buena exposición oral para su presentación.
Y bueno, ya en la parte en la que ya se elige los proyectos que se van a llevar a cabo, la deliberación, bueno, los grupos mixtos, que son los encargados de que han ido evaluando que el proceso, o sea, se va llevando a cabo, que se va bien, son los encargados de elegirlo. Y si damos algunas técnicas, bueno, ya hemos dicho antes que los profesores impartirían consejos para realizar exposiciones, ¿no? Supone que son los profesores tan curtidos antes de hablar en público. Y bueno, la verificación de los proyectos, lo que simplemente este equipo mixto, que es el que elige los proyectos, pues ya está. Es el que se adecua, no vamos a meter a más gente, es el que se adecua para ver si las propuestas se pueden llevar a cabo, es decir, si son realizables, si se llevan bien, si no se pasa del presupuesto, si todo, se están cumpliendo los valores, etc. Bien, y ya está, simplemente de los proyectos que no han sido elegidos, también se explicará por qué no han sido elegidos, ¿no? De darle consejos de cómo podrían mejorarlo, de cómo podrían incluso venderlo mejor, no ya al propio ayuntamiento, sino ya fuese otra iniciativa incluso para poder volver a hacerla el año que viene. ¿Cómo se seleccionan los proyectos? Esta fue una pregunta que, bueno, no sabíamos si hacerla por número de votos, etcétera. Lo que hicimos fue rondas eliminatorias, como si se tratase de un torneo deportivo. Hay rondas que se van eliminando proyectos y al final simplemente se queda con uno, que ha sido como, digamos, la que mejor se ha defendido ante las demás. Y bueno, ya los resultados de estas se publicarán no solo a través de los medios del propio ayuntamiento, también dentro del colegio, ya sea con sus medios, sino con la cartelería interna. Luego, un colegio, si consigue algo, te lo va a hacer saber. Eso sí que, eso lo saben hacer muy bien. Y con respecto al resto de proyectos que no consiguieron ser ganadores, pero que tienen potencial, en todos los colegios suelen tener una fiesta de fin de curso al final. Normalmente habrá sido estos días ya, prácticamente, esta semana o la siguiente. Y normalmente, pues bueno, se pone una barra, se recauda dinero. Y habíamos pensado que ese dinero se podría destinar para próximos proyectos. Para los que no han sido elegidos, por bueno, eso. Ahora sí nos vamos, que ya creo que con el último punto, creo que es el 5, ¿no? Ejecución y llamamiento. ¿Cómo se hace el llamamiento a la gente que ha formado parte del proceso para participar en la realización de la propuesta seleccionada? Pues diciendo desde el principio que aunque el proyecto propuesto no sea elegido, puedes participar en los otros. Al final todas las propuestas son realizadas con la idea de acoger a todos los participantes posibles, siendo todos colectivos y no individualistas. ¿Cómo se tendrán en cuenta los proyectos no seleccionados? Pues como ha dicho Ángel antes, se le da un feedback para que imaginamos que le damos una puntuación, pues se le va a conocer esa puntuación. Y además, como hemos dicho anteriormente, con la recaudación final del curso intentamos que los proyectos más votados, pues en función del dinero recaudado, pues puedan tener la posibilidad de que sean llevados a cabo también. ¿El control de la puesta en marcha del proyecto? Pues el comité mixto es el encargado de todo. Evaluará y hará un seguimiento, aunque siempre animando a los participantes que sean ellos los que siguen adelante, saquen adelante la propuesta. Evento de la celebración. ¿Cómo se organiza el evento? Pues en la fiesta fin de curso se dedicará un momento para hablar del proyecto y los resultados. Y la rendición de cuentas, pues habrá una parte donde se explicará todo el proceso de realización, cómo ha ido, los proyectos presentados y en el que se está realizando para animar a los jóvenes a participar otros años. Y para reconocer la participación, pues además de diplomas certificados, se pueden incluir participaciones en forma de memorias en los anuarios escolares, además de realizar un vídeo conmemorativo para ello y alojarlo en la web del colegio. En un pleno extraordinario con el equipo de gobierno y equipo de la Junta Directiva del Centro Escolar, se realizará la entrega de estos diplomas. Aprovecharemos se convocará un pleno extraordinario y se hará ante el equipo de gobierno y al igual que con el equipo directivo del instituto. Y creo que con esto lo hemos acabado.
Vale, pues perfecto. Muchísimas gracias, Francisco, por ese trabajo, que yo, bueno, estuve presente, pero simplemente para alguna duda puntual, ese trabajo es vuestro y bueno, y esa era la idea también. Y creo que al final, aunque se plantearon con muchas dudas en un inicio, yo creo que ha quedado bastante redondo y que es algo que se puede llevar tranquilamente a realizar en cualquier centro o en cualquier ayuntamiento, que vamos, yo ojalá espero que se haga, ¿no? Entiendo que se requerirá cierta adaptación según el contexto, pero creo que es totalmente válido tanto darle las gracias tanto a Francisco como a Ángel. Y bueno, ahora vamos a pasar por el chat, vamos a la última fase ya de estas sesiones, de este curso, y ya es una fase ya de evaluarnos nosotros mismos, o sea, nos vais a evaluar vosotros a nosotras. Os vamos a pasar por el grupo una pequeña encuesta, se resuelve en 5 minutos, es una encuesta muy rápida, donde os preguntamos por los contenidos, los materiales que os hemos dado, las conferencias, y queremos que os toméis unos minutos para evaluarnos, ¿vale? Es totalmente anónima. Esto de cara a que nosotros hagamos otras sesiones, ya sean presenciales o online, hagamos otro curso a nivel europeo o a nivel provincial, que sepamos cómo están los materiales, que sepamos cuál es vuestra impresión y que podamos mejorar. Entonces, os voy a pedir, por favor, que vayáis al chat, la resolváis en 5 minutos y en 5 minutos volvemos y comentamos si queréis las experiencias en voz alta. O sea, mira, a mí me ha parecido esto bien, esto no, esto me ha gustado, y ya cerramos y damos por concluida la sesión, ¿vale? Nos damos 5 minutillos, si os parece. Muy bien. No creo que os lleve más.
Vale, yo creo que ya hemos dado tiempo, ¿no?, a que más o menos todo el mundo rellene la encuesta. La persona que no, bueno, pues puede ir terminando mientras. Y nada, yo antes de cerrar lo que me gustaría es que, bueno, pues la encuesta está bien para tener nosotros unos datos más o menos, más cuantitativos, pero la verdad es que me gustaría escuchar vuestra experiencia de viva voz, si hay algo que queráis comentar, que hayáis echado en falta, cosas que sí queráis destacar, pues mira, esto me ha gustado, o lo que queráis, pues que es el momento y que también tomaremos nota. Francisco, tuyo es el micro. Sí, decir que me voy, pero sí me gustaría decir que, por ejemplo, el hecho de, lo he puesto en el cuestionario, a lo mejor algunos de los chicos contándonos algunas de las fases por las que han pasado y demás, pues hubiese estado interesante de tenerlos aquí con nosotros y que nos lo cuenten con sus palabras y con sus vivencias. Sí, pues la verdad es que llevas razón y quizá pues sería muy interesante ver también, y sería también, motivaría mucho, ¿no?, ver también cuál es la experiencia de un niño o de una niña. Quizá podríamos contactar la siguiente vez con alguien, quizá ya de los más mayores, ¿no?, quizá de instituto, de la ESO, y que nos comentasen. Pues muchas gracias, Francisco, por la aportación. José, un placer. Espero que nos veamos pronto. Estaremos en comunicación porque además tenemos que mandar los certificados y todo esto, así que iremos hablando, ¿vale? Genial. Saludos. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguien más quiere comentar algo en la línea de Francisco, algo que aportar, alguna cosa? Yo quiero agradecer. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Andrea, claro. Perfecto. Bueno, agradecerles la oportunidad, la experiencia. Creo que coincido con mis compañeros en que lo que más me llevo son los relatos que nos comentaron los distintos políticos, los distintos agentes de cambio, sobre todo Rosa, que hoy día nos transmitió esa energía tan linda. Así que muchas gracias, para mí esto es súper desconocido, en Chile es una práctica que no se realiza, así que me la llevo como experiencia y como aprendizaje. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Andrea, lo mismo te digo que Francisco, que estamos en comunicaciones, que os tenemos que mandar las certificaciones y que de todas maneras que aquí nos tenéis. Si queréis plantear algún proceso participativo, no cabe duda, y queréis que bueno, materiales, que os echemos una mano, colaboración de algún tipo, que nos escribáis y que nos ponemos a ello, o algún tipo de asesoramiento, lo que queráis, ¿vale? Vale, perfecto, muchas gracias, adiós. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más se anima a compartir algo? O sea, bueno o malo, ¿eh? También críticas constructivas, pues bienvenidas sean. ¿Nadie más se anima a aportar algo? Si los materiales le parecieron claros, si hubo problemas con las etapas, si le parece muy técnico. No sé, si echaron en falta algo, si fueron muchas sesiones, si fueron pocas, no sé. A mí me gustará una segunda parte, porque es como que esto es como introducción, está muy bien, pero claro, yo no me siento en disposición, por ejemplo, de llevar un proyecto de estas, porque al final es mucho trabajo. Mucho. Mucho trabajo en el que si te equivocas en algo, lo vas a pagar caro con más trabajo o bien con que algo no funcione. Entonces, yo por lo menos necesito una segunda parte. Vale, quizá algo más de acompañamiento o de implementación, quizá de acompañamiento en la implementación de los proyectos, por ejemplo. Puede ser, sí, por ejemplo. De decir ya a lo mejor que nos centremos en eso y decir, bueno, Victoria, ¿tú qué es lo que quieres llevar? ¿Cuál es tu ámbito? ¿Dónde lo quieres llevar a la práctica? Y que quizá os acompañemos en la realización. Es decir, venga, vamos a contactar más específico, quizá no tanto de entender qué es o de más por ahí. Sí, totalmente, por ahí. Pero vaya que a mí me ha gustado muchísimo el taller, además como es bastante práctico, pues es muy motivador porque no es simplemente decirte, mira, un presupuesto participativo es esto, no, imagina uno, créalo y comparte con otras personas y colabora. A mí me ha parecido muy interesante, lo he disfrutado mucho, hacía tiempo que no disfrutaba una cosica online, porque últimamente las cosas online están tendiendo mucho a lo muy teórico, y estamos perdiendo la parte práctica y la verdad es que
yo lo he disfrutado mucho y pero eso, a mí me falta. Pues me anima mucho que me digas eso, porque a mí el online se me pierde, porque yo estoy acostumbrada a lo presencial que hacemos aquí en Media Live, se crea mucha comunidad, ¿no? Porque, bueno, pues el descanso que se hace de media hora no es simplemente, bueno, hazte un café en tu casa, sino de, oye, nos bajamos a la cafetería y nos tomamos algo, claro, y me cuentas qué es lo que haces. Claro. Y es que se crea mucha comunidad. En ese tercer tiempo es donde se gestan muchas cosas también. Mucho, y además que salen muchos proyectos, porque al final, bueno, pues tú estás en esto, pues oye, llámame y lo hacemos, voy un día al colegio y hago, y se crea mucho, pero bueno, me alegro por lo menos que bueno, que los trabajos en grupo hayan ido bien, que se ve que han ido muy bien, así que, pues sí. Muchísimas gracias, Victoria, a ver si podemos plantear esta segunda parte, que esperemos que sí, y a ver si lo podemos hacer más específico. Nuestra idea, con todas estas ideas que nos estáis transmitiendo, vamos a hacer un informe. O sea, todo lo que estáis comentando aquí de, hombre, pues yo echaba en falta que haya niños y niñas que nos cuenten su experiencia, o yo echo en falta que sea más aplicado, o yo... Todo esto vamos a analizarlo y vamos a elaborar un informe para que, o sea, que no es simplemente que estamos aquí, mi compañero Alejandro y yo, escuchando por, bueno, venga, ¿qué os ha parecido? Sino que vamos a redactarlo y vamos a sacar estadística de las encuestas que nos habéis dado y que tenemos interés en hacerlo bien. Así que esperemos que podamos hacerlo. Muchísimas gracias, Victoria. A vosotros. ¿Alguien más se anima? Bueno, yo me gustaría daros las gracias por estos talleres participativos. Desde que vi la publicidad, pues me encantó y las expectativas se han cumplido con ellos. La parte teórica y práctica la he visto muy bien. Me han encantado conocer las experiencias de otros municipios, cómo lo están llevando a cabo. Y bueno, sí estoy con Frank. Me gustaría también de conocer no solo los organizadores de los proyectos participativos, sino la otra parte participante, de conocer su experiencia. Pero por lo demás lo veo bastante bien. No sé si los materiales tenemos acceso a ellos, pues si podemos... Sí, los materiales tenéis acceso a ellos, los que os hemos dejado, y de todas maneras vamos a crear una carpeta donde también estén vuestras presentaciones y esté todo para que lo tengáis todo recogido. Pero sí, lleva razón, quizá hemos pecado en... Fíjate que cuando se diseñan presupuestos participativos se dice no sea jerárquico y deja que los niños hagan, pues tengan voz, realicen ellos las actividades, lleven el mando. Y es verdad que, fíjate, estoy yo pensando ahora, a la hora de diseñar esto, hemos dicho, ¿a quién le damos voz? A las instituciones que lo llevan. Claro. Bueno, al final ninguno nos libramos de esta óptica un poco, ¿no? Pues tal, y la verdad que lo apuntaremos. Y luego, pues, Juanmi, yo te tengo apuntado, hablamos también, porque la verdad es que me gustaría, sabes que todo esto también es fruto de este proyecto que tenemos de buenas prácticas de presupuesto participativo a nivel europeo, y la verdad es que me gustaría conocer más en profundidad lo que hacéis allí en el Saucejo y a ver si podemos hacer alguna entrevistilla, que nos paséis info, o que podamos hacer alguna cosilla, que yo creo que, sabes que tenemos también, nosotros desde Mediala dirigimos el Laboratorio Participativo de Andalucía, la 717, no sé si lo conoces, y que es un... Bueno, pues con la Junta de Andalucía, la Consejería de Políticas Sociales, y es una plataforma de participación en general, no aplicada a jóvenes. Y bueno, sí, yo creo que el Saucejo ha estado ahí participando en... Claro, 2019. Hemos hecho bastante formación y tal, y oye, pues me interesaría, si no también, pues hacer una entrevistilla y podríamos publicarla también ahí, y bueno, que me gustaría que ya que la gente que hace cosas, que se vea, ¿no? Que parece que pasan desapercibidas y parece que nadie hace nada, y hay mucha gente... dedicando tiempo a estas cosas, o sea que... Sí, que nosotros quedamos... estamos haciendo mucho en el Saucejo, pero también estamos muy verdes en este tema, que no tenemos una partida como tal de presupuesto participativo, a lo mejor grande, como puede tener otro municipio. Nosotros vamos haciendo a través de subvenciones, venga, pues esta la vamos a destinar a que participen un poquito los jóvenes, y sí, así vamos trabajando, pero... Pero ya nada más que la intención de formación, Juanmi, yo ya creo que eso tiene un mérito bastante grande. Y luego el tema de que se puede incluso hacer, que nosotros vamos a implantar simulación de presupuestos, que también, bueno, pues una forma de intentar llevar a cabo un poco estos valores. Pero claro, no tiene la misma motivación para los chicos y chicas, porque al final no se llevan a cabo sus propuestas. Dale. Pero bueno, pues es un ensayo, aunque sea para los coles, para, bueno, pues en algún ayuntamiento puede ser algún ensayo. Pero que quedamos pendientes de comunicarnos, ¿vale, Juanmi? Muy bien. Muchísimas gracias por participar. ¿Alguien más?
¿Alguien que quiera apuntar algo o comentar algo? Pues si nadie más se anima, damos por concluida la sesión. Como decimos, quedamos a vuestra disposición para lo que haga falta. Intentaremos expedir los certificados a la mayor brevedad posible. Danos una o dos semanas de plazo, que yo sé que siempre luego llegan los correos y de ¿cuándo? Que no nos olvidamos, darnos eso, unos 15 días de plazo para que llegue. Y os lo mandaremos a vuestro correo con los que os habéis inscrito en formato digital, ya firmados y tal. Y nada, nos quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa. Si hay una segunda edición, que esperemos que sí, os contactaremos por si queréis participar, no solamente como parte asistente o bueno, como parte del curso, sino para que contéis también vuestra experiencia, por si hay gente nueva que se apunta. Vosotros ya llevaríais un background ahí importante y una experiencia, entonces podríais quizá contar vuestra experiencia y que os podemos contactar también como ponentes un poco. Así que bueno, pues quedamos ahí y cualquier cosa ya sabéis que podéis contactarnos a medialab@go.gr.es. Hablamos por correo, pasamos los materiales, pasamos los certificados y quedamos a vuestra disposición, ¿vale? Muchas gracias a todos y a todas, de verdad. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros.